Listo, ya estamos en vivo. Ah, bienvenidos a Videolobancas. Esta es Casi. una casi. ¿Dónde vamos? Vamos a hacer una reacción de un video de un programa donde salía Patti Cantú, ¿así se llama? No me acuerdo. Nunca, nunca, Esa vieja. Esa mujer. ajá. Tito está drogado. De una vez les aviso. No sé si ya se ve porque pues, aquí en el streaming apenas está Ya empezando. está Aquí, cayendo la tormenta eléctrica. está cayendo una tormenta eléctrica, se ve Se nuestra. ve la sabana del tianguis. Mi casa, No, mi cuarto las de de arriba. pobre. Y pues. Disculpen si se ven un poco desfasados de lo que hablan y lo que se ve, pero no puedo arreglarlo en 5 minutos, sorry. No hay poder, haces lo mejor que puedes, no te preocupes. Con lo único que tienes, ¿no? Está con nosotros, aparte del productor Ninja del podcast Beta y Gracias. Camuy, ¿Qué que a onda? veces sale en Pixelania, si no me recuerdo, ¿verdad? Sí, así es. Y en Cada el semana. podcast Beta. Que Sí, en siguen el de podcast vacaciones Beta. todavía, ¿verdad? Sí, ya finales de agosto ya regresan Agarra la a la tomatas. temporada. Muchas vacaciones. Pues sí, es que como no hubo E3, pues hubo Bueno. menos podcast. Espero que les haya gustado. Ahí estamos, no, ya regresamos. Ya nos vemos. Perfecto. Entonces, O sea, ¿qué se parece a Miguel Luis si fuera de joven? No, Sammy. Sammy y Miguel Luis. La combinación de Miguel Luis. Entonces, pues sí, probablemente, para lo que va a decir, bueno, no es como que seamos expertos en Como el tema, pero. decía Oiga, desde el chat. Nosotros no somos tendencia. Mira, te voy fondo rojo, productor rojo con blanco. Adán, rojo, negro, blanco. Y nosotros. Negros y prietos. No, padre, ese color. Pero tienen Color pared menta. color menta. Esa es tendencia. Ya va a salir la cuenta de streamers con casas de color menta. Y la pared toda estrapelada, güey, a huevo. Estamos en el top 1, güey. Pues bueno, A ver, a hay que ver. dar un poco de contexto de Ah, qué es este eso. video, ¿no? Sí, dale, 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 a ver. Le Pues cedo el este micrófono. programa es, ¿usted qué opina? Un programa de Nino Canún que básicamente era un reportero que le decían, haz un programa para cubrir el espacio de la noche, y él se ponía y traía expertos en el tema, entre comillas, y era tema libre casi casi. ¿Usted qué opina de lo que sea? Y era el tema, será videojuegos. Es del 92, pero el programa se había perdido como entre los archivos de Televisa y siempre fue como un mito urbano y siempre en los podcasts y cuando los llevaban a Gus Rodríguez y todo hablaban del programa de ¿Usted qué opina con Nino Canún? Siempre era como el legendario programa y esta semana alguien lo volvió a subir a YouTube. En una calidad pedorrísima, pero bueno, se aprecia bastante el esfuerzo, ¿eh? Se alcanza a escuchar. Así es. Ya dijeron que esta es la primera parte y que hay una segunda parte que ya también van a subir Lex, no sé si lo conocen, si lo ubican, el Ajá. vendedor de videojuegos retro, Sí. que también Ah, lo que salía a dicen. veces en el canal ese de videojuegos, ¿cómo se llama? Barquet sale también. Parcade. No, el Barcade. canal de televisión también ahí salía con Gus. Bit. Salía en Bit.me, Bit.me. ¿no? Bit.me. Bit.me. Ah, pues él dice que Gus Rodríguez ya se lo había dado en noviembre y que ya están listos para subirlo. Así que. Entonces tocaría hacer un segundo react. Así A es. huevo. Si este sale bien. Es que las tormentas no lo permiten. Ya, tranquilo, Tito. Me preguntó por Respira. ahí Festomar si se puede unir. Sí, a la Pero verga. no me ha Neta. contestado, no me ha contestado si quiere el link de Skype. Se lo voy a pasar de todas formas. Somos 6 espectadores, pero más de la mitad somos nosotros. Nosotros cuatro, güey. Así De es lo que rol. hay, es lo que hay. Pero ahí va.
Aquí pues más. Bueno, si quieren, ¿empezamos o...? Pues sí, porque dura 1:46. Rol ha visto una parte, yo vi una hora, pero a la hora lo dejé de ver porque quedamos en hacer el react y no he visto los últimos 40 minutos restantes. Como dato adicional, el programa de Usted Qué Opina fue de 1990 al 94 y este programa es del 92, entonces pues ya tiene bastante rato. Y pues la transmisión creo que era en las noches en Televisa, Canal 2 principalmente, si no mal recuerdo, y hablaban de diversos temas. Entonces pues ya entre esos ya le tocó los videojuegos y lo vamos a ver. Le di cerveza a Tito y todavía está drogando un pendejo. Bueno, ya empezamos entonces. Vamos ya a ver si se escucha bien. Para alguien cuando está aburrido, bueno, yo cuando estoy aburrido es cuando vengo para acá. Les ayuda a avivarse sus sentidos. Ajá. Más que nada mentales. Bueno, nos echamos al lado izquierdo, ¿verdad? Sí. Buscan la manera de así empezaba el video. Se escucha mal al inicio y después se arregla el audio. Y eso les puede ayudar. Un poquito. Ahí están moviendo el tracking en la BCR. Más adelante en la escuela. Son divertidos. Ese señor ya qué año tendrá. Unos... Era Alex. Ya está del otro lado, creo. Bueno, o sea, para mí es eso. Como terapia está. ¿Crees bien? Que ya? ¿Ya se le llevó el COVID? Pues, como terapia. Ya son, ¿qué? 28 años, ¿no? Yo vengo aquí para entretenerme un rato después de ir a la escuela y me siento a gusto estando aquí jugando todas las maquinitas. Sí, con casi 30 años. Como ahorita que no tengo nada que hacer, vengo con mi gente un rato. Hay unos juegos que sí, la verdad sí se ven medios malos, ¿no? Pero pues nada más como. Mira, ya es el Kiwi, es el Kiwi, ¿no? De video nada más. Codines. Hay algunos que dicen que vienen más. Se parece mucho. Es Slex, ¿no? Ah, no, no es Slex. Viernes, sábados y domingos. Alrededor de unas 50 personas, 100 personas, puede llegar hasta 150 personas aquí. 150 personas en arcade, ¿le creen? Porque tu casa no es la... Ah, es que estaba emocionado. Con tus amigos. Dos personas jugando. No tiene el mismo... Ahí este... Bueno, no tiene uno el mismo... Ya viene el 90. El Fighter. Que... Dice Raúl, ya sería el morro con cigarro, aún pues no. Me acabamos absoluto de comenzar. Creo que es una pérdida de tiempo para los niños, ¿no? Mire, están todos en, como enajenados, se enajenan bastante. Ay, señora. ¿Y usted qué hace aquí, señora? Y así se venía a acompañar al chamaco. Más gente venga, más más productos económicos puede ganar. Ah, mira tú. Y usted, ¿qué opina? Mamá, perro. PowerPoint. El pre-After Effects, ¿eh? Buenos días. La canción está ahí en la entrada. Dirección y teléfono, por favor. ¿Y usted qué opina? Sí, pues le hacían producción con lo que había. Esto sí era color, ¿no? Sí, pero... sí. Sí, sí, eres todo, no es tan viejo. Mira, ahí está Track and Field, ¿no? Sí. Que lo hicieron. ¿Oye, la limpia? Que lo hicieron a blanco y negro, además por hipsters, ¿no? En los 92. Mira, ahí tienen un banner de Sega. Ah, pues. Y los interactivos del Sega. Y a la izquierda están los del Super Nintendo, creo. Dice Raúl, esos efectos ni mano, no, la neta no. Nos acompaña el señor Francisco Antonio Ramírez Martínez, aficionado y coleccionista. Buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿En ese salió? Doctor Ochoa, psiquiatra del hospital Fray Bernardo. No, la Secretaría de Salud. Buenos días y gracias también por acompañarnos. Licenciado Jorge Stone, vicepresidente de Nintendo de México. Buenos días, gracias a Nintendo de México, eso Arturo nunca pasó. Juárez, se iba pasando en la calle y dijeron, ¿usted es el representante de Nintendo de México? Sí. Así es. No, no, le dijeron, ¿te gusta Mario Bros? ¿Mario qué? Pásale, señor. Salud. Buenos días, gracias también por acompañarnos. Maestra María del Refugio Llamas, investigadora del juguete bélico y la educación para la paz. Buenos días, gracias por estar mal cogida. Rodríguez, jefe de capacitación de SEGA. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Capacitación de SEGA. Licenciado Enrique Gaitán Brown,
vicepresidente ejecutivo de SEGA de México, DISAM. Buenos días y gracias también por acompañarnos. SEGA de México tampoco sabía que Hassan Robles, aficionado. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Licenciado Gustavo Rodríguez, editor de la revista Club Nintendo. Buenos días y gracias por acompañarnos. Chavo. La señora Pérez Martínez, los videojuegos lo único que provocan es enajenar a nuestros hijos. Diego Jiménez de Acapulco, los videojuegos son fabulosos. De esta manera, los niños se entretienen por varias horas. Yo los dejo que jueguen con ellos y practiquen y se entretengan única y exclusivamente. Los tenemos 10 espectadores y se fue uno. Bueno, nada más los niños practican traidor. Los videojuegos. No. Yo dejo que jueguen para que dejen de estar chingando. Se practican en todas las edades, no hay ninguna edad para el videojuego. Ya que, por ejemplo, hay videojuegos... Ese siempre está muy incómodo y como muy nervioso en la cámara. Inclusive los juegos... No, como nosotros. Le dijeron, oye, ¿quieres ir a un programa a hablar de juegos? Hay una línea de videojuegos... De seguro su camisa es de esos que tienes que hacer visco para encontrar la figura. Para verla en 3D. Sí. Que algunos de los adultos no jugamos o no juegan porque le tienen un poquito de miedo al videojuego y a lo mejor hacer el ridículo, ¿no? ¿Por qué pero una miedo? Vez que ya empiezan a jugar, no gano, ni no me da miedo porque si yo juego con mis hijos, pues le gano. Ah, mira. Rápido, ¿no? Entonces, pero aún así, digo, a mí en lo personal me gusta participar con ellos. Hay algunos yo creo que se le ganaba a sus hijos. Gustan, y años después, ya su hijo estaría participando en Nintendo Manía. Ese comentario actual es políticamente correcto. Es que era otro México. Todavía podía fumar en los camiones. Dominar alguno de los juegos. Entonces, como no pueden a la primera y el niño ya les ganó, se alejan. Pero los que superan esa etapa. Los que están escuchando, este escuchan el video también, ¿verdad? Sí. Dice: ojalá el Google les haga chistes de doble sentido, Raúl. Realmente, desde. Ojalá. Desde 3 años ya juegan a los videojuegos. Y hay gente mayor, hasta 100 años, que sigue jugando. 100 años. Dice la pregunta: ¿Cómo es lo que haces? Y actualmente. Sí, no, bueno, sí hay personas mayores, pero mientras no tengan artritis para agarrar el control, pues ya. Y hay streamers viejitos. La iniciación en. Fíjate. Pero esa puede creen que alguien jugara de los 100 años. No, es nada. Toma 2 se había. Eran pues fabulosos porque fueron una. Solamente la Nintendo, el presidente, ¿cómo se llamaba? En esa época. Empiezan los videojuegos una carrera. Yamauchi. Hasta Yamauchi, días, creo que ni él los jugaba a esa edad ya. Ya no va a ser. Van a vender, ¿o no? Sácalo. Para que venda. Los cassettes para las computadoras que mejoraron la calidad en cuanto a gráficas de los videojuegos de Atari. Sin embargo, había un problema que el costo de estos juegos. Dice Raúl, gente de 100 años con la esperanza de vida en esa época era de 60. No computadora. Sí, es cierto. Sigue la carrera tecnológica. Y aparecen en los 80s, aparece el Nintendo, que mejora muchísimo las imágenes en cuanto a ese calidad, es de Sega, ¿no? En cuanto a gráficas, por comparación con los videojuegos que se tenían antes. Muy bien. La carrera sigue y en los 90s aparece Sega, mejorando aún más la tecnología. Entonces, desde los 70s hasta la fecha, hay varias generaciones que han jugado desde niños y que ahora ya son adultos, porque son matrimonios. Y que ahora juegan muchísimo los videojuegos. Han jugado desde niños, eran los 80s, pues... Pero digamos que estaba muy avanzado su comentario, ¿no? Sí. ¿Verdad? Tiene como arcoíris, la paleta por colores. Sí, la tele. Tiene arcoíris. No son tus ojos, no. Bueno, no pensaba que ya estaba mal. Bueno, de acuerdo con las investigaciones que nosotros hemos realizado, antes de los 70s, que es cuando entran las computadoras, precisamente con los Atari, y que fueron los pioneros en eso. Vamos a tirar a la señora como el público. Se desarrolla en los juegos de los 80s. ¿Quieres más? Los juguetes bélicos, cuando nosotros investigamos este tipo de juguetes, pues era muy diferente al impacto que causan ahora, por ejemplo, lo que tú decías de las tortugas ninjas, por ejemplo, que sí las utilizan. Uy, las tortugas. Sí, como que hablaron antes del programa, ¿no? Porque nadie dijo las tortugas ninjas. Le van haciendo que el niño aprenda a defender y a resolver sus conflictos con agresividad.
Es eso la parte negativa de los videojuegos. Ah, señor, estaba adelantado tiempo, quería que los niños vieran Steven Universe. Lo va desarrollando, lo va despertando. Fíjate, es la mamá de Rebecca Sugar. Plot twist. Son sentimientos que el ser humano tiene. Micrófono, pero no hay que saberlos canalizar. Y no hay que canalizarlos hacia la agresión. Entonces, lo que yo quisiera que quedara muy claro en la parte que me va a tocar desarrollar, sea que me refiero a los juegos bélicos que está aquí, vamos a hacer precisamente. O sea, son los más peligrosos, los de Mario Bros, ¿no? Como si nosotros vamos a ver un juego bélico en esa época que era Mortal Kombat. Mortal Kombat, sí. Es que no sé por qué relaciono bélico con guerra, ¿no? Sobre todo como padres, como educadores. Metal Gear. Más bien violento. Podría ser Metal Gear, pero le colgaba. Eso les va a desarrollar otro tipo de... Le faltaba 6 años para que saliera. O sea, salió el de NES. Yo lo que quiero profundizar... En el pero... Si es posible, pero yo creo que muy pocos se ubicaban en el Metal Gear. No, creo. Precisamente analizar algunos... Como que en esa época decían juegos bélicos o juguetes bélicos de violencia, yo creo. Sí. Los soldaditos de plomo. Cuando chico no agarró una resortera y rompió un vidrio. Nadie. Y... que inclusive no está dañando a nadie. Usted estuvo en la revolución, señora. Lógico, sí. Pues la verdad, el choco no tiene otra referencia. Unas 10 horas en un día. Daniel Travieso. Pero hay dos grandes, se puede decir que categorías en videojuegos. Los videojuegos de entretenimiento. Es el hermano, no, primo lejano de Kiko. Es de lo que yo hablaba al principio, ¿verdad? Pero los videojuegos bélicos no tienen nada de malo, porque siempre y cuando es una distracción, se ve en la vida que estamos viviendo, es felicidad. Ahorita hay guerras, hay todo tipo. Y en cierta forma. En esa época era que si guerra, que. En las noticias están viendo. El golfo, sí. Estaba país, comenzando. Más bien, pues porque en cierta forma. Tito me está acariciando, por favor, ayúdeme. Mientras no baje la mano. Es lo de la persona que juega este tipo de juegos. Y yo considero que no tanto el problema es el videojuego como tal, porque tal y como lo han comentado. ¿Tiene la barbilla muy grande o es la señal? Es la señal. Le da ese efecto de que la barbilla es muy grande. Se está repetida, se ve más grande. Constante de vacío. O sea, más que una vivencia de angustia o de depresión, las personas tienen una situación de vacío. Esto se debe a que en esta época las relaciones interpersonales cada día se dan con menor profundidad. Mira, ahí tenemos a Efesto, ahorita lo muerto al. Quisieran dejar que sus hijos ¿quieres aparecer en la transmisión? Los videojuegos para que no le causen problemas. Eso sí vendría a generar toda una serie de relaciones muy particulares, ya que la persona más que vincularse con la madre o con el padre o con los hermanos lo va a hacer con una máquina. Ya es su madre, pinche. Una situación de vacío. A huevos, son audífonos, te voy a criticar. Aspectos culturales muy interesantes, porque vemos que en la gente joven cada día hay menos tendencia a comprometerse, a establecer relaciones profundas. En esta época la gente busca más tener que ser, y esto se debe precisamente a esta situación de que los aspectos humanos ¿sí? que no, se desarrolla a la persona se están perdiendo, se están dejando a cosas tecnificadas. Espérate. Oye, lo que está diciendo es la máquina en sí o el aparato, sino cómo se viva dentro de la familia y cómo lo tiene la persona, si como una distracción o como una forma de llenar su vacío o su soledad, ¿no? Tenemos una carta del señor Jacobo Shemaria, él es el director de MEXEL, la Asociación Americana de Máquinas de Entretenimiento, junto con el Departamento de Estudios Familiares. Ah, sí, había eso. Unido a doctores, psicólogos, pues el dice, debe ser. Pues, sociólogos para examinar. Créeme, puente, créeme. Físico y emocional que los videojuegos créeme, pueden causar en los niños. El diagnóstico y la conclusión es que alientan. Mira, suena la transmisión. Son niños menos más contentos. Clara, ¿quién es? Los hace estrategia, enseña a usar la lógica y además existe un menor porcentaje de drogadicción, pero también tiene un pero. Estos juegos es el límite de tiempo definitivo. Pero creo que nos escucha. Dejemos a nuestros niños jugar todo el mucho después. Cada rato. Quisiera escúchanos por el Skype, de esta manera. Para educar a sus hijos. El tiempo está haciendo maruja. Con quién están su tarea. Porque si ustedes prohíben los videojuegos, recuerden que lo prohibido es lo deseado. No considero que durante la niñez se deba de abstener de una diversión si se tienen los recursos para adquirirla. Para mí es sana y barata.
Yo de manera particular como sana y barata, sana y barata, lo, no me ha dado qué tiempos, tiempos. No sé si escuchas, tengo mucho lag. Sí, tienes mucho lag. Hace qué tiempo dijo eso. Yo creo que hace como unos 10 segundos. Está lagueada. Ah, perdón, se escucha doble. A ver ahí. Bueno, yo diría que estaría disculpen, de acuerdo. Siempre pasa lo mismo. ¿Dónde Raúl Rey salía en la tele? Debe ser cierto. Correr, deportes, todo tiene su tiempo. Y lo mismo también no es un caso que voy a jugar 10 minutos y ya lo va a pagar porque me voy a... Un videojuego hay que requerirle tiempo porque hay que estar pensando, hay que estar viendo con lógica las posibilidades, inclusive... Si estoy jugando un día, una hora, ya sé lo que va a venir posteriormente, o estoy razonando y puedo hacer una nueva estrategia para seguir con el programa. ¿Tú cuánto tiempo juegas? ¿Cuánto tardaba en peinarse? Un buen rato. Desde muy chico empecé. Chino de gel. Era fanática de videojuegos. Que nos compraba. ¿Tu mamá? Empecé yo realmente a los 17 años. Cuando ¿qué juego es? Ah, Pilotwings. Que todo el mundo lo había conocido, sí. Del Space Invaders, yo vi una gran impresión cuando la vi. ¿Ese inició el videojuego a los 17 años? ¿Pues cuántos años tiene? Ah, ya sé por qué. Empecé con una Commodore 64, la cual le dedicaba mucho tiempo, le dedicaba para tranquilizarme, porque llegaban ratos de desesperación. ¿Por qué? Problemas de la ciudad, la gente. Lo que pasa en México es la ciudad, la gente. Estoy cansado de este mundo, de su gente. Voy a jugar Pilot Wings. Como deportista, me relaja y es muy agradable. Muy bien, aguántame el corte, un comentario más, Maribel. Quisiera contestar a lo que el televidente, el director de Mexcel, decía. Respecto a las investigaciones que ellos han hecho, él ha tocado un punto muy importante. Él anota la Asociación Americana de Máquinas de Entretenimiento junto con el Departamento de Estudios. Sí, es muy importante. Me da la hoja. Efectivamente, hay dos corrientes dentro de la hoja. Dice, investigadores, la hoja. Aquellos que concluyen que son buenos y son solos. Ahora le quité tecla tan furiosamente. No se llama Alfesto mal por nada, ¿eh? También, prácticamente en Alemania, en Suecia, inclusive en Suecia, el primer Ombudsman del niño. Es para defender al niño precisamente de los juegos. A ver, ¿esto no nos escuchas? De las correcciones agresivas que los... Sí, sí, los escucho, nada más que tengo que ponerme los audífonos para el... Entonces, para el stream. La que él dice... Te pasé por ahí el link del Watch Together. Entonces, lo que tenemos que hacer... Sí, mejor mete al Watch Together. En esto, investigar, pues, comparar estudios de lo que se ha hecho... Y no es que se imite lo prohibido, como él dice, efectivamente, causa mucho más entusiasmo en un momento dado. Pero vamos a ver determinados programas, cuándo comienzan, por qué comienzan. No sé cómo arreglar esto. Muy bien. Lo que quería aclarar. Yo voy a un corte y regreso. Imelda de Arras, los videojuegos son bastante buenos. O sea, mis hijos lo han ayudado a desarrollar su imaginación. Rodolfo, si quiere, en el corte le ponemos pausa y vemos lo de efecto más. A ver, pausa entonces. Me voy a poner pausa, ¿eh? A ver, pausa. Oh, fuck. ¿Te gané yo? A ver. ¿A dónde vamos? Mientras solucionas el pedo. ¿Qué opinan de lo que llevamos ahorita de este video? Tito, que estás al 100. ¿Qué opinas? No, no he entendido nada. Perfecto. No recuerdo. Se puso play. Ahí está, ya se lo quité. Y si las resorteras eran malas en su época, ¿verdad que no? Están los restando. Bueno, ahorita todavía sigue el pedo de que están discutiendo de que son peligrosos, ¿no? A ver, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. Incitan a la violencia. Sí. Mientras, ahorita dos personas estuvieron hablando de que, pues, mientras uno, el morrace, el capito de Codélica, anda diciendo que, pues, nada más es entretenimiento, que depende de lo que te rodee, es lo que lo que te va a afectar en realidad, no los videojuegos. Y el otro vato estaba diciendo que está chocado de la sociedad y se puso, y se puso un traje de Joker. Ah, exacto. Dice Raúl Ruiz, esa señora con un parche y es cosplay de Catalina Krill. Sí, digo peinado. ¿Te parece? Sí, a ver, ¿cuna de lobos cuándo fue? Dice que es de los 80, creo. Curioso que todos los problemas que comentan son los mismos que ahorita. Del 86. La sociedad sigue siendo la misma. Sí.
Es por agua. Dije que te iba a dar ponche. Estás de necio. ¿Qué tiene, no? Tiene, dice. Estás bien, ¿no? Tengo perro. No, no está bien. Tengo perra sed. Me dice. Esa transmisión tampoco se va a guardar y van a tener que buscarla 28 años después. Si alguien la grabó en VHS, ¿no? Me imagino video reacción por los bancas viendo la, de, ¿cómo se llama este vato? Nino Canún. Nino Canún. Nino Canún. 2020. En el 2040. Ese fue Raúl. ¿Me escuchan? Más o menos dedicaré mucho tiempo. Bueno, sí, muchachos, escuchamos, eso. Pero creo que sí hay mucho lag. Sí, hey, bastante. Sí, bastante. Bueno, ya, como está. Así que así denle, porque si no, se va a hacer más tarde. Pero si estás en el Watch Together para verlo al mismo tiempo. Sí, mejor. Sí, yo estoy en el Skype, pero... Me el audio del Twitch y del Skype, si es un desmadre. No, pero pues apaga el audio. Apaga el audio del stream. Y ya te chingas el del Watch. Sí, cierra Twitch y ve Watch Together. Sí. El link. Sí. Ah, bien. Sí, veo que somos 6. A ver cuántos somos. El futuro. A ver. ¿No hay nada extra? Tito, yo. Bueno, Tito y yo no contamos como unos, ¿no? Ya está apagado el stream. A ver, conmigo somos 10. Va. ¿Ya? Ya. No sé. Estás bien mal, Tito. Te vuelvo a dar galleta. Raúl ya se va. Oye, hijo, ¿es como media hora? Bueno. ¿No? ¿Sí? Pues seguimos. Va. Pues dale. Las máquinas tragamonedas son un reflejo de la falta de comunicación en el hogar, la manera más tonta de perder tiempo y dinero. Cristian López, de 12 años. Nino, mi papá me van a comprar mi videojuego, pero dicen que tú escojas Sega o Nintendo. No, que tú escojas y tú decidas. Humberto Iturbe, 12 años. A mí me encantan los videojuegos, incluso tengo un Super Nintendo. Oh, wow. Ya ha dicho cualquier cosa, no le iban a reclamar. ¿Cómo iba a conseguir la música de Nintendo? La señora Mercado. Los juegos están aturdiendo a los niños. Que hagan algo, las autoridades. Nuestros números telefónicos. Un computador con 10 líneas disponibles en la Ciudad de México, 701-7024. Sí, ahí tiene un robot, sí. Sin costo, 70-570 con 10 líneas telefónicas. Vete que mi tía tenía muebles así. A ver, Rol, marca ese número. La musiquilla. Este jueves. ¿Y usted qué opina? Oye, hoy es jueves. Hoy es jueves. Verde. Que pueden estar jugando con ellos. Ellos que se fanatizan. Entonces yo creo que con cierta medida son buenos para la preparación de ellos. Pero pues no con exageración. Que son un juego. Ya atrás con guitarra, ¿qué va a pasar? Sí, como que quería que lo entrevistaran, ¿no? Bueno, sí. Siempre y cuando no fueran así con tanta violencia, serían buenos porque ayudarían a la agilidad mental de los niños. Sin embargo, le digo, ahí pienso yo que hay mucha violencia en ellos. De cada padre de familia, ¿verdad? De acuerdo ¿verdad? A nuestra cultura, de acuerdo a nuestros medios, como debemos de encauzarlos. ¿Verdad? Para que... Pero no dijo nada, señor. Más, o dejen de jugar, o lo tomen como una diversión, o como un pasatiempo, en fin. Es que mucha no, perdedera de tiempo. Que no dije nada. Que los niños que no era perdedera de tiempo. Están tan al pendiente del juego que se les anula completamente todo. Esta es mi opinión, no sé los demás. La imaginación es más importante ya se va. Que todo. Yo me voy. La imaginación se desarrolla más con los drop juegos creativos que con los juegos, que en los videojuegos. Depende mucho del tipo de... Esa como la lección de 30 minutos que lleva el micrófono, micrófono. Yo opino. Las épocas son diferentes y han evolucionado tanto y los niños vienen más despiertos. En el chip. Ya viene con el chip, deberían de tener una educación más tranquila. Porque los una educación más tranquila. Parece como la de decorar blanco, parecía eso. Sí, lentes otros de cabello. Pinche moda de los 90. Parece que está más bella. Esto no les da actividades imaginativas, ¿no? La que le engaña con mucho dominio es porque la desvía, ¿verdad? Aparte de que no aporta nada, le quitan el tiempo y dinero.
pueden ser educativos en el momento en que agilizan un poco la mente, ¿no? O sea, hacer que uno actúe quizá más rápidamente. Estudia filosofía. Muchas veces la impresión que da es agresividad. Ese señor necesita un limpiaparabrisas violencia. Para limpiar sus lentes, güey. Y quién iba a pensar que se vayan a poner de moda. Sí, ¿verdad? 20 años después, ¿no? ¿Qué opina? ¿Y a usted qué le importa? El comercial. Oye, sería chido que lo hubieran dejado comerciales, güey. De la época. Así consigue los nuevos casos de los Tiny. No, no. Casos de los Tiny con solo 3,000 pesos. Mi compañera trajo 500 pesos la bolsa. Mi compañera trajo el comercial. Uy, ¿por qué cuestan tan caros? El Street Fighter. José Manuel Camacho de Celaya. Para mí el mejor es Street Fighter y la mejor marca es Sega. Mario López, y la peor versión en Sega de Street Fighter. Todo mal ese. Espérate, no me pongo pausa. Que hubiera dicho, la mejor versión es la de Sega. Y me he dicho, estás bien pendejo. Sí, por ejemplo. No mames, güey. Tiene 4 botones esa madre. Ajá, a ver, consíguete el pinche pad de 6 en esa época. Sí, todo meco. No me pongan preguntas mecas, por favor. Estamos al aire. Toma dos, seguro. Yo me refería a la máquina. Le voy a dar perdón. Dale. López Mironia, Álvaro Obregón. En la colonia donde vivo hay más de 100 negocios de máquinas de videojuegos. Nada. ¡Nada! O sea, no había 100 negocios donde su correo. ¡Ay, mira! El vato vive en Akihabara, el tipo. Ajá, Ya quisiera. De Akihabara, Japón. Y el petróleo. Bien avanzado en su época, ¿no? En su tiempo. Es una casa así con Arcadia, otra no. Una casa así, otra no. Ajá. Y ni así, yo creo. En la escuela, ¿saben qué, niños? Sálganse porque ya vamos a tumbar esta escuela, vamos a hacer una Arcadia. ¡A la vez! México tiene más Arcadias que tortillerías, güey. Es que se refería al lugar donde vive, en el planeta, no en su ciudad ni en su colonia. En el planeta Arcadia. ¡Hola! ¡Mamó ese vato! Dale. Dale. Le doy. Dale, dale. Porque los niños en lugar de ir a clase se van de pinta y se van a los videojuegos. Los dueños de las máquinas permiten a los niños que estén interrumpiendo. Cállese, estoy hablando, por favor. Ya dale agua a Tito, ¿no? ¿Qué pasa, chingado? ¿No te puedes levantar? Yo te dije, tú, no me va a hacer nada. No me va a hacer nada la galleta. Espera la galleta y míralo. Está aquí sufriendo. Es doble react. A mí me han ganado. Dale play. Sí, voy. ¿Pero regresar? Se regresa. Una forma de distracción, ¿no? Empezó no, de ¿por qué tal? Adelántalo, por favor, productor. A ver. Ya, de meta 18, 17. Ah, está perfecto. Qué bueno que alguien se está poniendo atención. Ahí va. Sin embargo, le digo ahí... No, son otros 2 minutos, yo creo. ¿Miércoles 2 de septiembre, qué? Ahí es. Un poquito menos. No, un poquito niño, cerebro. Para mí el mejor es Street Fighter y la mejor marca es momento infame. Sin malos niños. Los buenos son por ejemplo. Jueves 27 de agosto, Tratado de Libre Comercio. Los niños en lugar de ir a la verga. ¿Cómo nos va a cargar la verga? Así se dice. Los dueños de las máquinas permiten que los niños estén desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche porque es el horario que se les permite abrir.
Dice Sigala, hay que quiere pensar en los niños. A las 12 de la noche cerraron los arcades, según ese que escribió. No mames, ni los bares, güey. Eran antros de perdición. Tienda, lo que antes era farmacia, se han convertido en juegos de máquinas. ¿Qué ibas a decir? Tugurios. Dice la señora de que los niños se van saliendo de la escuela, es que no tienen un control con el tiempo de ellos mismos, porque la mayoría, por ejemplo, mis hermanos controlan a mis sobrinos de una manera de que su tiempo, ellos tienen un tiempo para jugar y tienen un tiempo para ir a la escuela, es un control sobre el niño. Muy bien, Julio. Así, Simón, Simón. De que yo creo que es algo un fenómeno de la sociedad contemporánea, en la medida de que qué se hace con el tiempo libre y también qué se hace con la soledad. O sea, quiero definir un poco mi idea de lo que es la soledad, en el sentido de que la soledad no tiene tanto que ver con estar acompañado o estar solo, ya que hay personas que pueden estar rodeadas de personas, como en una gran urbe, y sentirse solas, ¿sí? O sea, hay personas que pueden estar consigo mismos y no estar solos. Ahora, estos juegos yo creo que sí jugarían un papel un poco peligroso en la constitución de la personalidad. Si una persona que realmente se siente sola, en una desesperación de soledad, va a tomar estos juegos como una alternativa para llenar para llenarse por dentro, para llenarse espiritualmente. Y no se está cayendo directamente. Ya que lo único que va a encontrar va a ser más vacío. Y probablemente ese mato se parece a Miguel. Que las personas se pueden hacer adictos a las drogas, al tiner, al cemento, a la marihuana, al alcohol. Todo se parece a Miguel Luis en el 92. A estos juegos ya que definitivamente nunca va a llenar un juego, un vacío de una relación. Miguel Luis es el 92. Una situación de soledad. Pero son casos muy específicos, o sea, de personas que se sienten solos y que ni la misma gente los llena. Pues, esa es la conjetura medio tomada. Una escoba, cualquier cosa, se van a destruir todo. Está tomado. O sea, porque con nada se van a llenar. Ese vato es el de Sega. Con lo que dice el doctor respecto a este vacío y esta soledad de la sociedad contemporánea. Tocó algo este chico. El Faitelson de Sega. Aquí tú también. Está regañando. Que están viendo diario en las noticias, en fin, estamos viendo la muerte. Es que la muerte es noticia. Y parece ser que la ecología... Pero él le mete un cagazón en el Nina. No es noticia. Entonces, o no interesa. Estoy diciendo, debe interesar, pero no estamos educados para eso. Perdón, es ahí la muerte donde no es noticia. La noticia no tiene nada que ver con eso. La noticia es lo más importante y trascendental. Esto ha cambiado. En nuestra ciudad, en nuestro país y a nivel... Ya sientes, señora, en el público, ¿no? Impacta precisamente a grandes y a pequeños. Esto es cuando este mundo globalizado no nos podemos cerrar. Hay fronteras y no nos vamos como en el pasado. Mañana van a tener... Es un problema de educación. Por eso, es un problema de educación. Andale. Que es justamente el que hay que atacar ahí. Claro que sí. Si se dan cuenta ahora, la generación ahora que tiene hijos de 18 años, no sé, fue la generación del 68 que enarbolaban la paz. Que querían la paz, que no querían la guerra. Estados Unidos se había pasado el debacle de... Que comían lo que comió Tito. Entonces, viene este... No se puede decir en stream. A nivel internacional, no, a nivel global. Nada. Y los juegos se tornan más peligrosos que la resoltera que tú decías. No viene es ahora penetran por sonidos... ¿Cómo va a ser más peligroso la resoltera? Son totalmente antihéroes. Yo quisiera que hay tiempo de... Chingo de Juanet en el... Porque a la doña no le han penetrado. Van llevando estos personajes aparentemente chistosos. Juan López Gutiérrez, por si no lo saben, las tortugas ninja no son bélicas y ahora se dedican a hacer obras de beneficio. Son ninjas. Son ninjas. Dice cómic, leyó esta. Las tortugas ninjas, repavimentando una colonia, ¿no? Y las tortugas ninja fueron creación de él. Son adolescentes, tampoco hay que exigirles mucho. Hombre, de caridad, pausa. ¿Qué pinche cómic leyó este vato? Obras de caridad, qué vergas, güey. Oye, tenía que argumentar de donde fuera. Ya, ponle, dale siguiente. Así de sí, yo los vi ayudando a una viejita a cruzar la calle. Que cuando la presión del medio ambiente, la situación urbana, asaltos, smog, todo esto, ellos se sienten tensos y recurren a un juego de este tipo para aislarse, para olvidarse. No, para tranquilizarse. Puede ser una negación. Primero tenemos que vivir con una realidad y aprender a manejarla. ¿Qué es lo que está dando como consecuencia este tipo de juegos? El aislamiento, el individualismo y la falta de relaciones sociales, la sociabilidad del niño que empieza a jugar y a entender y a llevarse con otros. Es que pasa del Mario ese creepy. Está bien creepy. En cuanto al sentido de
Oye, Luis, ya estos ojos que vamos del video de Dross de seguir. Para no responsabilizarse de una comunicación más integral con los hijos, o en un momento determinado el hijo que no entiende ni quiere aceptar las normas sociales de convivencia. Sería una pregunta. No, pero si hay una educación, sí hay una cosa que es bastante delicada. Y es una cosa que, por ejemplo, no se vivió en otras generaciones. Maestro de matemáticas. En otras generaciones, sí, las personas tenían ideales y luchaban por ellos. Muchas veces eran ideales o utopías. No, espérate, al 2020, loco. Comprar más cosas, más, comprar más juegos. Es, no, al 94 ya están más cerca. Todos ofrecen alternativas diferentes. Claro, habrá algunos más positivos que otros. Pero al final de cuentas, una persona que es consumo, ya no es ideal de como persona, sino va a tener ideal de tener más cosas con las cuales poder tener mayor parte de su tiempo libre entretenido en este tipo de cosas. Pero eso es un local. Antes sus ideales eran conquistar alguna nación o algo y ser los líderes, y lo hacían en forma bélica. Ahorita ya no lo hacen así, porque la gente ya es civilizada, ya piensa, ya no hay evolución. Atrás del Game Gear, prendida. Al contrario, ahora está siendo globalizada la guerra. Sí, apenas se ve. Pero los niños, ¿por qué lo buscan? ¿Por qué lo ven? Entonces, no, somos los adultos. Espérate, 2020. Ponemos una parte de la realidad, se la estamos poniendo a través de los juegos. Cuando él decía que efectivamente los caen los. En el fondo es un Game Gear. Ah, sí, está. Y a la izquierda, ¿qué es ese accesorio? Entonces, ¿es un Game Gear? Yo tuve una vez. El vato se ríe de la señora atrás. Diciendo, ay, señora, las cosas que dice. Y la cara de. Lo que, ya ganó con esa. Lo que dicen los dos doctores acerca de la soledad, yo creo que desconocen un poquito lo que es un videojuego. Y quisiera preguntarles si alguna vez ustedes han jugado un videojuego. ¿Usted ha jugado algún videojuego? El Mario Bros. Usted sabe que hay juegos que se pueden jugar el Mario Bros. Con el Mario. Mario Bros. Igual, qué pareja. Hasta 8 jugadores pueden jugar. Se mencionaba lo de la isla. Mario y Mario Verde. El profesor, perdón, doctor decía la soledad. No se trata de eso. Y tampoco se trata de que los muchachos salgan de la realidad y no enfrenten los problemas en que vive su sociedad, en que vive el momento de su época. El videojuego es un entretenimiento. Bueno, es que ahí realmente era el distribuidor, es Disan, nada de... El Mario Kart sale para sacarlos de los momentos incómodos. Los juegos, no electrónicos, como quieran ustedes llamarles. Sin embargo, también hay muchos juegos que son didácticos. Hay muchos juegos que son... Los juegos didácticos estaban en PC. Por ejemplo, hay un videojuego que está aquí en la pantalla ahorita. A ver, si se puede enfocar. Es el juego oficial de las Olimpiadas. No te veo a ti, cabrón, quieres que vea la pantalla. El juego de las Olimpiadas. la verga, yo pensé que era otra canción. Idiomas. Entonces el niño puede seleccionar ¿qué, se qué idioma quiere escuchar? Puede ser el inglés, chino, puede ser el sueco, puede ser el español, puede ser el francés, puede ser el alemán, el italiano, etcétera. Entonces el niño, al mismo tiempo que está jugando, está aprendiendo idiomas. Ah, mira. ¿Cómo va a aprender idiomas si le puedo cambiar el idioma? ¡Ah, la qué verga este juego! Lo más importante es con respecto a los educativos, pero sería importante, ¿verdad?, analizar qué efectos. Vamos a plantear. Oye, ¿qué cosa es 5 idiomas? Ah, sí, es que jugó el juego de las Olimpiadas. ¿Sabe el reto alemán chino? Ajá, así como que va a aprender italiano jugando juegos olímpicos. Ah, vamos, ese don, está bien de que la prolongó, pero no nos ayudes, carnal. Bueno, todos están sacando sus argumentos de donde sea y lo que sea, así que no lo culpo. Como el vato que tiene una colonia con Arcadia, es una competencia, es una agresividad para pasar sobre. Pero en un momento determinado, ¿cuál es el efecto que le va a causar al usuario? Y qué bueno que se está divirtiendo, ¿no? Eso es lo importante. De manera natural y espontánea. Sin ayuda de nada. Exacto. Una casa popular
y llega y deja el dinero en la maquinita y regresa uh-huh. sin nada. Eso le está causando problemas. No, pero le voy a decir cuál es el efecto que van a causar. Mamá, mamá, el pinche de la casa. En los videojuegos les va a motivar a superarse, no nada más en el juego, sino en la vida real. Les va a motivar a ganar. Oye, vete, quizás muchos niños no conozcan. Y... El presidente de, así de, soy el presidente de defensa, de puro jugar videojuego, me superé. Ándale. Ay, mamadores. Es muy cruel. El de la cigarra. O sea, la cigarra se pasaba todo el día jugando y cantando y cuando era grande no iba a ser super. Nadie, ¿no? Entonces, no ese ese va a tener el highlight del programa, ¿eh? Pongan en casa ese señor. Mira, ese señor. Todos tenemos derecho a hablar. Ok. Es el highlight. Nintendo, están hablando de Sega. Quiero darle a los padres también una nueva alternativa. ¡Qué comercial! ¡Sócrates! La gramática... Vale, pausa, pausa de nuevo, perdón, perdón. ¿Qué es esa madre? Pues un videojuego educativo, ¿no? Eran los estos Polystation de ese entonces. Ahorita va a decir qué hace toda esa mamada. ¿Cómo dejarme? Oye, ¿y esa caja? ¿No voy a hacer tus comerciales? No, para nada. es un debate. Es mi material de apoyo. Y el precio, ¿no? Y se lo pueden llevar por el módico precio de 50,000 pesos. Ahí va, quita el pause. Y a los quebrados, todo a través del juego. Quebrado. El niño que invierta su tiempo aquí, sí, jugando, está aprendiendo, se está desarrollando, está creando y está pensando. Eso no lo podemos decir de un videojuego normal, común y corriente. Yo les puedo decir, a manera de prueba nada más, una persona que se la pase jugando con un videojuego, tráiganme al mejor, lo pongo con Sócrates si no puede. Porque ahí está. Lex no podría con Sócrates. Es speedrun de Sócrates en All Games On Quickly. Are you winning, son? No, papá. Contra Sócrates. Ni el Mexican Runner podría. Ay, contra Sócrates. Epic fail. Ay, mamá, ese vato. No va a poder. El mejor no puede. Ya. Te pongo una pantalla, no puedes, por la edad que tienes. Es que si tú no vas viendo, permíteme hablar, o sea, yo te digo, no conocí, no plantea. Ya se enojaba, ya se enojaba. Multiplica 325 por 14, no lo vas a hacer en este momento. Y yo luego, te lo hago el Sócrates. Un niño a través de juego sí aprende a pensar y aprende. ¿Sabes, Smith? ¿Qué puedes? Con una calculadora, pendejo. Multiplica y le vas a hacer así. No sé, güey. ¡Ay, no puse este vato! ¡A la virga! Oye, ¿qué será ese don? Está en un cuarto ahí solo jugando con Sócrates. Nadie te va. Cargamento chino de 500,000 Sócrates que nunca vendía. Como en busca de la felicidad, ¿no? A un niño le dices 325 por 14 y tampoco te lo va a decir así. Lo pones en Sócrates, va a teclear y te lo va a resolver. Y atrapado. Yo no creo que tenga la capacidad de que tú le des el Sócrates y te diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y esto y lo haga. Un niño de 6 años no lo hace. Tiene que hacer desde los 3 años. Desde los 3 años. Déjate, ingeniero. Con el Sócrates los niños aprenden a trazar las letras, los números, las figuras geométricas. Con ayuda de alguien. No, desde los 6 años de edad. Porque desde los 3 años de edad el niño está viendo la televisión. Ya sabe aprender. Hay una publicidad que incluso está prohibida, que es la publicidad subliminal. Que si a través de la televisión el niño ve algo que no debe de verlo, recuerda toda su vida. Entonces, si desde los 3 años empieza... Oye, hay que botear el fallo. Y en vez de poner al vato este de... Ay, ¿cómo se llama este robotito? Rob. A Rob le pone Sócrates. Ahí le voy a dar, perdón. Algo que realmente para él va a ser creativo, formativo. También lo va a recordar toda su vida. Y no es un... Estamos hablando que podemos manejar lo que es el inglés.
las matemáticas, la gramática, la música, inglés y hasta los quebrados. Y el álgebra, si es necesario, a través de este juego. Es el único que existe en el mercado. No estoy en contra de los videojuegos, pues yo también vendo videojuegos. Pues estás vendiendo uno, pero es el único, es la única copia que hay. Vean y la juzguen. Positiva, es saber que es la otra cara no lo vendo. Que está buscando. Es mi mejor amigo. Permíteme, Francisco. Espérate, cabrón. Permíteme, Francisco. Espérate, pendejo. Lo mismo que no es tan comercial como otros productos. Pero le agradecemos a Liverpool públicamente que nos haya permitido que esté a la venta en Liverpool. Liverpool. Y que estamos llevando a cabo la cruzada nacional. Empiezan a bochear para decir Liverpool. En este momento, lo ponemos a disposición de las escuelas para que quienes quieran conocer el producto nos llamen a las oficinas, les mandamos el taller sin costo. Es para que dar a conocer lo que es la computación infantil. Bueno, aquí lo que estaban hablando. ¿Para cuándo sale el Sócrates Mini para HDMI directo? Lo van a mandar en Liverpool, güey. ¿Lo estás viendo? Los videojuegos todos son buenos. ¡Todos! Más bien, yo estoy apoyando a todos los videojuegos. Pero también hay que diferenciar entre lo que viene siendo lo creativo y lo que viene siendo un tal de la diversión. Oye, sí, mira. En este caso, el señor aficionado y coleccionista. Era el ex, más chavo, tiene 15 juegos y ya es coleccionista. Los padres de familia, ya es señor, ahí dice que ya es señor. Además de jugar, aprender, que es una cosa que veo muy pero positiva. Como videojuegos, o sea, yo también estoy de acuerdo en que es bueno el Sócrates. Pero ah, no, no es como videojuegos, o sea, son buenos los dos, porque el de él es creativo y el de nosotros es de entretenimiento. Entonces los dos, o sea, los dos tienen algo de bueno. ¿No es el hermano ese de Faitelson? Sí, es lo que decía ahí el festón. O sea, no nada más porque sean bélicos y el de él es creativo, vaya. Mira, te hago la aclaración, Sócrates también es muy bélico. Combate el tiempo y la sociedad. No. Dice Siguela, ¿y dónde enterraron esos Sócrates? Han de estar quemados ya. Es el E.T. de México. El compañero dice, y tiene razón, pero es muy importante ese tipo de videojuegos. Esto no quiere decir que los otros en el desierto estén de Sonora. No, están bien todos. Lo que nosotros estamos enfocados son los programas que subliminalmente introducen la violencia. Yo creo que no mames. Saliéndonos un poquito del tema. ¿Cuándo me van a decir el power de Mega Man 2? El tema de videojuegos, tenemos que tomar una conciencia que es un juego de la época. No. Y es una época que llevamos ya más de 20 años con él. Y cada vez la tecnología ha ido en aumento y cada vez tenemos nuevas opciones. Entonces, ¿qué nos da un videojuego? ¡Ah, no me muero! Un videojuego, llámese Sega, llámese Nintendo, llámese Atari, llámese Sócrates, que también es un videojuego. Todas las marcas que existen en el mundo producen una realidad que es entretener sanamente a la gente, tanto niños no es como Tito. Como más adultos o como más niños. En fin, lo que es en sí el videojuego es entretener con... ¡Qué pedo! Se quebraron ya. Dándoles creatividad, dándoles alternativas tanto de juegos de acción, juegos de carreras, juegos de deportes, juegos de caricaturas, donde los niños van a ir cada vez que van avanzando en una etapa, van evolucionando su mente y van aprendiendo. La habilidad motora que desarrolla un niño que juega videojuegos se vuelve mucho más ágil que una persona que no hace otra cosa. Ese niño. Acá el morro. Tía, huevo. A ver. ¿Qué hace de qué? Los viejos no me hicieron nada. Tía, huevo, soy más ágil. No teníamos ese tipo de juegos. Nos pasábamos viendo caricaturas. Toma dos, ahorita es uno de los. Pero estábamos pasivamente. Personas más importantes e influyentes en México, ¿no? Interactivamente jugando. Ahora también tenemos un nuevo. De acuerdo en que se considerara que el juego es algo secundario. O sea, mi forma de ver el juego como una expresión psicológica es algo básico en la constitución psicológica de cualquier persona. El juego deriva desde la misma constitución del Aristóteles.
que es cuando el niño se empieza a despegar de la madre y empieza a tomar algún objeto para... Ese ya se fue bien Evangelion. Y es el objeto intermedio entre el vínculo que se establece con la madre y la realidad. En el chat dicen que los morros con cara de ¿no veníamos a jugar? A cómo debe de relacionarse. A mí me dijeron que iban a hablar de videojuegos. E incluso el niño a través del juego... Ajá, así como de cómo empezaron, cuáles son los juegos más chidos. Que se le dedica al juego es algo básico. No van a hablar del juego de Robocop. Tips y trucos. O vamos a dejarlo frente a la computadora. Uy, hijo de Robocop. Todos en Nintendo. El primero estaba chido. Aguántame el corte. Aguántame el corte. Un comentario más, Farid. De acuerdo con Miguel Luis. El niño no busca alejarse de la mamá ni que la mamá se aleje del niño, ni mucho menos. El niño busca un entretenimiento y busca incluso un juego que le facilite acercarse más a la madre, tal vez. Mira la GamePro. Toda hecha chicharrón, no mames. Está llena de madre. Ya está bien rota esa madre. Tiene las hojas cortadas. Toda orinada. ¿Dónde la sacó? Ya quiero citar. Y un día responden los del podcast. Ese. Ven, ajá. Ahorita en formalidad. Ajá. Una camarada, Franz, que ese es el viaje que luego él dice que. Toma. Sí, por ajá. Sí. Okay, es sí, 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 ese viaje que dice que va. Así no. Ya estoy en ese viaje y no lo veo. Tú tranquilo, no. Ya veo. Una hora y cacho. Sí, pues sí, te dije que te iba a Monchis, pero te estás de necio. Lo que tú digas, Tito, pero habla el micrófono. Ah, sí, nosotros vamos a seguir viendo. Tú ves cómo cuidado. Ver, mañana. Ah, no te desmayada en el. Si patio. Caes, yo te voy a recoger porque pues, no voy a poder. No te dejo morir, no. Pues, si la tele me la vas a regalar. Dale. Ya se fue Tito. Ahora sí vamos a poder continuar. Pantalla. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué, mamá? Hay un programa de aeróbics. Vamos a comprarlo, vamos a verlo. Y yo te veo cómo es aeróbics. Hay de cocina. ¿Qué pedo? ¿Cómo que? Yo te veo cómo hacer aeróbics. Me estás diciendo gorda, amigo. Sócrates. Y lo que viene diciendo videojuegos eléctricos. Es una diferencia total. Sócrates está enfocando a lo que es educativo. Matemáticas, español y demás. Luego, yo lo comento como usuario, que yo tengo mi Sócrates, mi sobrino. ¡Ah! Vete. Ahora resulta. Vete. Termina el programa, salen y... Muy bien, hijo, muy bien. Sí. Ajá. A huevo es su papá ese otro vato, güey, no mames. Aquí está tu ganancia de las ventas, de las unidades vendidas, 5 pesos. Muy bien, voy a un corte y regreso. Yo quisiera contestar a estos los morros. Están llamando para que les decida sobre la marca. Armando Solís de Monterrey Nino, me van a comprar Sega o Nintendo, lo que tú nos recomiendes. Y Cristian Bernal, de 12 años, del puerto de Veracruz, videojuego me compran el Nintendo o el Sega. Yo creo que eso lo decides y lo determinas tú junto con tus papás. De Veracruz. No puedo hacer ningún comentario. Ahí todavía no nos lavaba el cerebro Gus con Nintendo. Nuestros números telefónicos 709-7024 en la Ciudad de México, la 800 a todo el país sin costo. Ah, 70. Porque está bien. Porque acá editor de la Nintendo. Ahí. Uy, el tema de Street Fighter. Perra, perra. Este jueves, ¿usted qué opina? No creo que se enajenen. Ahora, si el muchacho está solo y nadie le dice lo que tiene que hacer y se pasa 10 horas al día con el videojuego, es indudable que se va a volver un taradito. Taradito. Como se dice, muy recomendable, ¿no? Buena, entonces, ¿no? Y la dejó está barata, ¿eh? Mucho tiempo en esos videojuegos. No sería una medida muy drástica el cerrar los establecimientos. Más que nada, yo no se vaya a hacer un pen, ¿verdad? Pues importante que los padres tomen conciencia de que esto en abuso sí es malo para el niño. Tiene como las monedas, ¿no? Tiene dos caras. Una que puede desarrollarle su inteligencia, su actitud para hacer electrónica, pero el otro que los distrae también. Ahorita como está la situación, muchos niños, sobre todo si son chiquitos, están aprendiendo a... Pues están aprendiendo de su país, del mundo en el que viven. El aretote que realmente es,
peinado. Para mí en lo personal es muy difícil que se les pueda orientar a los niños en un tema, pues, como es eso, la guerra. Le repito, los videojuegos más que nada son Ultraman, Ultra Seven, ¡órale! Ultra Seven. Sí, les medio saben, ¿no? ¡Qué avanzada también! Sí. ¿Cuál es Ultra Seven? Más bien, yo diría trastornos mentales. ¿Sabes qué va a decir? Este que fui a ver Ultra Seven cuando fui a Japón. Son los que más están bien. Lamentablemente luego muchas veces se pega un vicio. Bajo si lo pasaba de México. Aprovechando el tiempo para... Sí, Ultra Seven, mele. Es como, pues, Ultraman. Sí. Tu enfoque es bueno. Hay una película que es Ultraman y Ultra Seven juntos. Pero... hay otras cosas más creativas que esos juegos, ¿no? Para los niños son negativos, ¿no? Porque creo que practicar un deporte o... Mira, pues la señora sí veía cosas chinas, ¿eh? Los videojuegos porque absorben mucho el tiempo y pues... Pero es malo, ¿no? Sí, qué avanzada. Perro, la doña, ¿eh? ¿Qué opina? Ella sí diría, ¿cómo que no conocen Ultra Seven? Buenas tardes. Su nombre, por favor. Y se dicen que les gusta la mona china, no man. ¿Y usted, qué opina? Nos bailó sabrosos. Y fíjate, apenas iba a salir, creo que Mortal Kombat, ¿no? En el 92. Ah, se hubieran cagado todos ahí. Pues creo que hubo uno, ¿no? Mortal Kombat para Sócrates. Hola. Vamos a ver cuándo salió. En el 92. Sí, fue en el 92. Ajá, agosto, ¿no? Eso está pasando en agosto también, ¿no? Dos llamadas telefónicas, Carlos Guerrero, de 10 años de edad. Los videos de juegos mira. Son de lo más padre. Te la pasas muy bien. Lo que sí, hay que jugar un límite determinado. ¿Sí? Ahí están poniendo fecha de agosto, me imagino que es agosto. No se hayan dado una fecha tan... Sí, pero probablemente habrá llegado en el 93 a México. Divertirnos, Elsa Rivera. Estoy en contra de los videojuegos. Mi niño de 10 años. Bueno, pues cada vez que dejo dinero por encima de la mesa, se lo chinga. Bueno, pues se lo lleva para comprar fichas en los. Espérate. A ver. Espérate. Le está diciendo a la mamá que deja el dinero en la mesa y viene el morro y se lo agandalla. No sé tú, pero si yo hubiera hecho esto, me hubieran dado una putiza, ¿eh? Mortal Kombat salió en octubre. Ah, todavía faltaba entonces. Había el niño llevándose el dinero y otra vez pasa. Que hablen del Street Fighter 2 y de la introducción de los videojuegos de arcade y a sistemas de Nintendo, de videojuegos, que hablen de los diferentes videojuegos para saber cuáles son los mejores. Ajá, ya ven. Que prohíban terminantemente todos los videojuegos, nos quitan mucho tiempo y dinero. Niños sin cerebro. Empecé a jugar a los 5 años. Dejar que suban ese. Mejor vemos ese. Jonathan Rodríguez, 12 años de edad, Acapulco Guerrero, los videojuegos son... Es como el spin-off de videojuegos. Además, te la pasas muy padre, dice. A huevo. Micro y vamos. Se siente bien. Ahora se va a preguntar a las niñas. A ver. Mi nombre es Cristian. Primero, antes que nada, le quiero decir a la señora que está aquí presente. Que vaya chingada a su madre. Que vaya chingada a su madre. Pues sí lo pude haber hecho porque estaba en vivo. Ah, se hubiera estado perrito para toda la posteridad. Sí. Usted es una vieja pendeja. Y lo corren. Los videojuegos no enajenan ni son bélicos ni nada, sino cualquier cosa te puede enajenar. Si te gusta ver la televisión te enajena. Te gusta oír música, la música te enajena. No simplemente es el hecho de ser videojuego el que te enajena. Y aparte, como un padre le debe dar a sus hijos los videojuegos, también le debe de enseñar a preferir, a no pelear a mano limpia, sino a pelear dentro de un videojuego, no está muy avanzado. Las verdaderas peleas se hacen en los videojuegos, güey. Así que, señora, nos vemos en la esquina en las maquinitas. Tú, yo, uno versus uno, Only Fox, Final Destination. Tráigase el dinero a la mesa. Te enseñaba todo y quién sabe cuántas cosas. Nada, le quiero preguntar una cosa. ¿Usted prefería poner Sócrates en todas las casas en lugar de escuelas en la ciudad? Estamos llevando un programa para introducir Sócrates en las escuelas. Estamos tratando de localizar. Nunca pasó. Pero tú nunca pasó.
Cuando llegue una pandemia, todos con Sócrates. Oye, ¿te imaginas de que ahorita los morros le estén diciendo, oye, mamá me dice que tengo que instalar una aplicación para poder ir a la escuela? Sí, mijo, instala la cual es Sócrates. Ajá, exacto. Dice Sejin, ¿quién dice que la mamá no le dio unos cachetadones al morrito? Antonio, perdón, claro, adelante. Adelante, por favor. Se sintió. Eres un chamaco cagón. Hable bien, vender. De las computadoras, que es la nueva tecnología. No, yo no hablo en general, hablo del juguete que lleva implícito la violencia y la agresión. Muy bien, tu nombre. O de la misma señora. Antonio Valera, quiero decirle también a la señora que cuando llega a su casa. Todo sobre la señora. Así de. No, ya en serio, quiero decirle que voy a chingar a su madre. Por dos. Es que es la que tiene cara de mala. ¿Qué es lo primero que ve en las noticias? Guerra en el Medio Oriente, todo. Así. ¿Por qué no mejor enfocarnos una tele y verlo ahí en vez de que los niños estén viendo la tele y vean muertes reales en vez de verlos en la tele? Mejor digitalizadas, ¿no? Vuelve a hacer la misma contestación a tu pregunta. No son los videojuegos en general. Hay programas de videojuegos muy buenos. Muy bien. Que ahí puedes pasar mejor. ¿Y tú qué opinas? Quiero decir que no todos los videojuegos son bélicos. Hay coeducativos como Tetris. O el Mario Paint, que es un Mario Paint. Ay, güey. Mario Paint, mira. Ay, ya, qué bonito. Ay, no, nada más son de guerras y de matar. Y de guerras. Y tortugas ninjas también, el Street Fighter. Y el Call of Duty. Porque hay tres males: la guerra, la matanza y las tortugas ninjas. Dice Sejin, guerra en el Medio Oriente. Señora. Wow, qué bueno que ya superamos señora, eso. Marilina, lo único que quiero preguntar es que si esos juegos están autorizados ante las autoridades. La señora dando ideas. Como yo le dije, en las tiendas. Antes color eran tiendas, pues. Ahora son tienen sus máquinas ahí. La tienda no le dejó nada, pero las máquinas sí, las farmacias y todo eso. Yo quiero saber si están autorizados esos juegos. ¿Y por qué quieres saber eso? Pues para que esté permitido. Es que la doña tiene una tortillería y quiero saber si deja poner. Yo puedo poner una simulación. ¿Quieres saber quién es el distribuidor? Y el del Sócrates, si quieres, yo te dejo. No, tu mamada, no, yo no quiero. Establecimientos, o sea, sí está autorizada la máquina, o sea, siempre y cuando tengas uso de piso para poder ponerlo. Llegan a tu casa en el 92. Oiga, señora, ¿tiene uso de piso para su Super Nintendo? No. Cállate con la consola. La máquina está autorizada. Soy el inspector de uso de piso. ¿Tu nombre? Benjamín. Está aquí la psicóloga, dice que los juegos bélicos son malos, pero si tienes tus bases bien, tus bases morales bien implantadas, vas a practicar, no lo vas a ametrallar, no lo vas a golpear, no lo vas a cuchillar. Pero si tus bases ametralla. Están bien y te dicen que no lo hagas, no lo haces. También los videojuegos sirven para agilizar tus neuronas, no nada más son malos. No te claro que sí, y pero ahí tú has tocado un punto muy importante que ya alguien lo había tocado aquí en la mesa, la educación. La educación, pero la educación para la paz. Toda persona, el comentario al que yo respondí, él dice que a sus hijos les ha dado muy buen resultado. ¿Por qué? Porque están en un ambiente educativo favorable. Bueno, yo creo que los videojuegos vienen siendo, hay que empezar por la familia, tener unión, que los padres apoyen, inclusive, voy a jugar contigo un rato, para que haya unión en la familia. ¿Qué está viendo, Tito? ¿Qué viste? Está viendo. Y el audio del Skype. Y luego, cuando pusiste el chat, iba como un plazo de 10 segundos. Ajá. Entonces, como que vi el futuro. Ay, te asustaste. Tito, vi el futuro. Bueno, aprovechamos para leer el comentario de José Sigala. Dice: ¿cuáles eran los juegos de guerra que escandalizaban a la gente en ese tiempo? No me apellizque, espérate. No duraba el niño. Suena como si solo se jugara eso. Pues estaba Street Fighter y las tortugas ninja, al parecer. A ver, espérate, a ver, entre paréntesis. ¿Qué juego sabía en el 92? ¿Te puedo contestar? Sí, por favor. A ver. Claro.
En ese entonces ya empezaba mucho la, como las señoras locas, así como la señora esta Catalina Krill que está ahí. Sí, la esposa y es, de... Y este programa creo que se grabó en el verano del 92. En agosto. Sí, sí, sí. Como 30 días después sale Mortal Kombat y... Uh-huh. Y ahí... Este pedo ya. Si y no me recuerdo... Sale... Miren, aquí está una lista de juegos del 92. Por favor. Estaba Contra 3, gracias, Bélico, Alien Wars. Sí, definitivamente. Sí, Wolfenstein 3D, Bélico. Sí. Uh-huh. Salió Sonic the Hedgehog 2, Bélico. Kirby. Satánico. Kirby es satánico porque es un testículo de Satán, obviamente. Super Mario Land 2, Dragon Quest 5, pero eso no lo llevo acá. Vete, ¿Dragon Quest 5? Sí, pero no es que... Estaba Contra Force. Sí, pero en Japón nada más. Mario Land 2 es destrucción de ecosistemas. Propiedad pública. Y de inmigrantes, porque... Estaba Axelite, que es bélico espacial, si lo quieren ver así. Salió el de la Sirenita, el de NES. Turbo bélico. Mega Man 5, pues es bélico futurista. Nomás Mega Man. Kirby es horror lovecraftiano. Sí. Sí. Siento que Mega Man 5 es mi segundo Mega Man favorito. No, es chulada de juego Mega Man 5. Surgió Streets of Rage 2, violento. Sí, para las callejeras. Wolfenstein también es ese. ¿Cuál? Sí, ya. Yeah. Wolfenstein. Wolfenstein. Uh-huh. Cybernator, pero pues está más oscuro ese juego. Sí. Ah, sí, sale Night Trap, también salió en el 92, pero pues Night Trap. Tenía Sega CD. Alone in the Dark salió. Ya perdimos a Tito. Tito, la tierra, Tito. A ver, cachetelo, a ver si sigue vivo. Sí, sigue vivo. O sea, a grandes rasgos, esos fueron los juegos que salieron en el 92. Pues sí, en su mayoría sí había bélicos, pero pues estaba Mario Paint. Ajá, por eso decían, el juego educativo, Mario Paint y el Tetris. Tetris. Sale, vamos a continuarle entonces. La Sirenita, ver, dice Sigala. Contigo, pues, le uh-huh. ganas de... Se divierte, inclusive Olimpiadas, se divierte, inclusive hasta con Sócrates, él me gana porque a veces es más rápido en pensar. Y de lo de Sócrates, no vamos a ir a la escuela, sino yo creo que... Unas retas en Sócrates, hay que hacer en la escuela. Me imagino gente en pista así, oye, saca las retas de Sócrates. Uy, no. Sócrates. Te ganan las multiplicaciones. Los quebrados. Yo quiero comprar una madre de esas, voy a buscar uno. Ahorita ya con este programa de Nino Canón que se hizo público, sí, ya se disparó. ¿Te imaginas el Don en su casa con el chingo de Sócrates y de repente suena su teléfono? Güey, no me lo vas a creer, están pidiendo 500 Sócrates. Ahí le doy. La creatividad a los maestros para que refuercen. No es un sustituto, sino es un refuerzo. Tu nombre. Patricia Naya. Bueno, yo pienso que cualquier juego puede llegar a ser bélico, cualquier cosa puede llegar a ser mala. Por ejemplo, si un niño tiene una pelota y la utiliza para pegarle a su hermanito, entonces ya se convirtió en algo bélico. Y ahora, la pelota bélica. Echarle la culpa a los videojuegos. Los la doña, ay, no mames. Son más agresivos. O sea, bélicos son putazos, no son guerra. Podemos preguntar, bueno, entonces, que deben de crear un ambiente familiar agradable para que los para orientar a los niños, para dosificarles un poco el juego del video, ¿no? Muy bien. A ver, su nombre, por favor. Norma Montuy, yo soy madre de familia y yo no estoy en contra de los videojuegos. Es el tiempo que debe uno de controlarle a los niños. Si uno no les pone atención... Ahorita nada, está viendo a los fondos de Airborne cuando ve el video. Niño, le digo, haz la tarea y si tenemos tiempo le pongo el videojuego y después lo llevo a hacer su deporte. Es que eso es lo que debe hacer. ¡Ah, vete pa' hola! ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Qué nos ibas a platicar? No, no hay que jugar tanto si no se envician y ya no ponen atención a sus estudios. ¿Y tú cuál es el que juegas? El de los Tiny Toons. ¡Uf! ¡Campeón! ¡Referencia! ¡Referencia al episodio de ayer! ¿Qué es eso? ¿Un programa en el ¿Ese futuro? Niño? Probablemente vio su episodio de los Tiny Toons.
En el futuro y viajó al pasado. Álale. Por eso se ve tan abusado el niño. Bueno, muy bien. Exactamente, el niño está diciendo que se debe tener. Ah, perro. Cuando una familia compra su videocasetera, ya se armó. Lo hace. Uh-huh. Que estar todos juntos, sentarse, convivir el momento. Lo mismo pasa con un juego de video, un Super Nintendo, un Sega Genesis. Lo mismo pasa con el Sócrates. Se sienten, no, en memoria, están conviviendo la familia realmente. Miguel Martínez pregunta, él habla del puerto de Veracruz, si va a haber el Street 3. Van a sacarlo ustedes. Se ha estado mencionando de que va a llegar el Street 3. Mil años después. Lo que pasa, Street Fighter... ¿Salió en qué año de Street Fighter 3? Finales de... no, principios de los 2000. Mayores éxitos de Arcadia. A ver. Que se adaptó para el sistema. Pero le colgaba mucho. Nintendo. Entonces, fue el primer sistema, el primer juego de 16 megas. Que venía, digamos, con mucha mayor capacidad. Salió, no, 3, en el 97. Capcom todavía no. Muy bien. La primera revisión, 5 años después de esto. Algo que se ha mencionado en de niño en 5 años. Así es, sí, ya cansado. Más que nada los videojuegos, ahorita. Sea la marca, sea cual sea, hay una gama mucho muy extensa, mucho muy amplia, en la cual el individuo puede elegir en cuál quiere jugar, y cada uno de ellos tiene una característica que puede enseñar al joven. Pues ya sea desarrollar la lógica, la intuición, agilidad mental, no sé, varias actividades. Pero yo también pienso que el cierto problema de los videojuegos, por ejemplo, por donde yo juego, en Los Remedios, hay un niño, ahí matan, ¿o qué? Un niño que se enajena tanto. Ah, bueno, pasa a ver. Que a cualquier persona que pase le pide ya no 100 pesos ni 200 pesos, pide 500 pesos y a veces o hasta más dinero. Pero yo digo que también depende del estado social en que se encuentre y de la del ambiente del niño, porque si es un ambiente de violencia, los sentimientos reprimidos de egoísmo, de odio que siente los va a descargar en el videojuego. Y muy en cambio, si es un niño en familia en el cual la familia es unida, la familia lo apoya y juega el videojuego, pues hasta le va a servir más a desarrollarse creativamente dentro de él. Muy bien. Sí, bien. Y si es un niño en Texas, ya valió verga. Tu nombre. Ándale. Le aplaudieron al vato, ¿eh? No mames. Bueno, me llamo Eric y yo solamente le... Y yo iba a decir que parecía golpeador de esposas. Un videojuego o los noticiarios o los periódicos. O periódicos como El Alarma, donde salen, muy... Bueno, no, clásico. Para los niños, en la portada salen. Y también les quería decir que, se vuelve bien. Bueno, nada más. Tengo esa oportunidad. Esto no te va a salir en Bolovacan. Así se estamos hablando. Hola. Dice Sejin con la verga, 50 centavos de 1992. Estamos precisamente lo que ya dijimos, inmersos en una globalización total de violencia. Entonces, lo que hagamos por contrarrestarlo será bueno. Muy bien, tu nombre. Bueno. Quisiera saber si alguien de Nintendo tiene para sumas, quebrados, restas, funciones matemáticas. Sí, se llama calculadora, morro. Sí, sí, hay. Sí, hay juegos educacionales de Sesame Street, que a base de todo lo conocido que fue Plaza Sésamo, viene este tipo de cassettes educativos muy infantiles. Cassette. Hay otros cartuchos, Mario's Missing, como Fisher-Price, que también es una línea muy infantil, que ayuda a iniciar a los más pequeños. Se escucha mucho el cliqueo por ahí, a este tipo de cosas, independientemente del Mario Paint. Es que estoy, perdón, ya no voy a teclear. Teclado, mecánica negra. Pintar y hacer música dentro del mismo cassette. Sí. Abraham Ponce, lo que tiene Nintendo es pura fama. Sus gráficas no son muy buenas. Hater. Sus juegos no son malos porque... Se para a Gus y le mete un putazo. Pero a ver, pero es que al principio había este en Zapata. ¿Le gustan más los de Sega? Ejemplo, a ver, déjame. Hay unos que son de fantasía, otros que son de acción,
o de concursos. Rápida, niña. Tu nombre, por favor. Que decía que Nintendo es pura fama nomás, que sus gráficos no están tan chidos. De Nintendo. Quisiera saber si tanto Nintendo como el Sega, quizás saber si el Nintendo es superior a Sega o el Sega es superior a Nintendo, o bien, ¿cuál tiene más variedad de cassettes? El niño que se esperara la guerra de consolas. El niño empezó el perro, que no estaba tan chido Nintendo, que se esperara unos 2 años para el Play. Yo creo que todos los juegos son buenos. Sí, ¿cuánto salió en el 96, no? En el 94. Sí, llegó ese mismo año. Mame con el Sócrates. Es un comercial de Sócrates, esto lo pagó Sócrates. ¿Qué puede ser más? Dice, sí, a ese morro de seguro lo madrearon a la salida, yo creo. O las luchas, porque los niños ven las luchas y lo ven en familia. Y el con Chabelo. Pocas veces juega con el niño en el Atari o en el Nintendo en X cosa. Mas, sin embargo, sí se han oído hablar. Ah, sin embargo. Desde esas épocas. Hasta ahorita, pues nada más es mental, pero pues hasta ahorita nadie me ha quedado loco. Yo creo que hay dos tipos de lastimarse. Te puedes lastimar físicamente si pones tu cuerpo, pero te puedes lastimar psicológicamente, no, que puede ser mucho más grave en programas subliminales que te excitan a la agresividad. Bueno, yo creo que los videojuegos son para divertirnos, a todos nos gustan y tienen algo que es la diversión, que es lo que alegra la vida a veces también. Toda diversión, por eso hay discotecas, por eso hay cine y por eso hay videojuegos. Había. Para que nos divirtamos y podamos disfrutar con ellos. En 2020 ya no. O sea, tú puedes estar jugando. Aparece un vato así, de la nada. Ya no hay cine en el 2020. Les aviso. Aprovechen y se va. Te va a dar tu brazo y te lo enyesas si hay que dar problema. Pero si te haces un daño mental, te va a dar toda la vida. Y nunca lo vas a comprar. Y los psicólogos, ay, ¿nosotros para qué somos o qué? Yo creo que todas las preguntas han versado sobre el mismo aspecto. O sea, se trata de comparar ciertos videojuegos agresivos con una realidad que se nos construye cotidianamente a través de los medios masivos de comunicación. Podemos decir que ya actualmente las personas están acostumbradas a ver guerras, a ver bombas, a ver muertos, tanto en la televisión como en los juegos, como incluso en el mismo periódico. Ahora, esto es básico, la integración familiar, para poder orientar a los niños hacia una realidad más acorde. Por favor, repone el Mario. Más sin embargo, lo voy a rehacer para el Borobancas. Entonces las personas empiezan a vivir en una realidad ficticia. Por ejemplo, para los videojuegos... Está muy avanzado eso ya, Ready Player One. O sea, se vuelve a echar la moneda o se vuelve a apretar un botoncito y la persona vuelve a salir y vuelven a jugar a la muerte. Ahora, también tiene que ver mucho con el desarrollo de la etapa en la que se vive. ¡A la muerte! Podemos decir que en muchas ocasiones... ¡Lo que estás jugando! ¡A la muerte! Los niños están jugando ciertos videojuegos y todavía no tienen desarrollada la idea de la muerte, no tienen desarrolladas la idea del bien y del mal, y están retomando una concepción a través de un juego. Una concepción que si no tienen alguien que los oriente, sí puede ser peligroso y puede determinar una alteración en el desarrollo de su misma vida psicológicamente. Muy bien, ¿tu nombre? Cristian Gustavo, yo solo quiero saber qué perjudica más el Nintendo o la maquinita. Las preguntas importantes. Saquen a ese morro, por favor. Si matamos, yo quiero saber cuántos cassettes hay. Oye, sale. ¿Saben cuál lo perjudica? Sócrates. Todo te va a divertir, inclusive el Nintendo y la maquinita. Ya compró el programa. Todo te vas a divertir, es un rato que vas a pasar contento. Ya se hizo millonario Festival comprando Sócrates ahorita. ¿Qué opinan de Neo Geo? Esta madre va a articular mañana. Viene siendo igual, o sea, se cuenta que es Nintendo, Sega, Sócrates, lo que sea, pero es otra. Lo presumes en stream también. Inclusive los juegos pueden cambiar un poco. Sócrates. Yo opino de todos los videojuegos son excelentes, te divierto. Va a ser un Let's Play de Sócrates la semana que viene. Cuando te veamos con el cerebrote que no te cae en la cabeza. Como el meme. La forma de conducirte. ¿Tú no? Buenos días, Nino. Alfonso Torres, tu servidor. Antes que nada, quiero felicitarte por tu programa. ¡Mámalo! Cosas, ¿no? No te lo vas a coger. Se trató de
si los padres juegan o no los videojuegos es porque existe cierto temor. Como cuando les muestras una calculadora, estas lógicas científicas. 800 pesos. Ah, espérate, espérate, pausa. Pues dicen, es el robotito. El robotito que está atrás. Pero pasa eso. Es Sócrates. Sí, sí estaban muy avanzados. Es un pinche comercial de Sócrates, esta madre, están mami, mami, lo tuve que comprar. Ya sabemos cuál es el siguiente DLC de Smash. El robotito de Sócrates. Sócrates para Smash. New Challenger. New Challenger, Sócrates. Ay, tiene su birrete, no mames. No, skin de Sócrates para el otro robot, ¿cómo se llama? Para el Rob. Ponga para Smash Bros. Project M. Sí, Tito, sí. Sí, Tito. Cry Pain, loco, no mames, ya lo estoy viendo por atrás. Pero se empiezan a divertir. Yo en lo personal tengo un hijo, me divierto con él, juego mucho. Sí, en lo personal yo prefiero Sega. Y perfeccionando en menos años cualquier otro equipo, es algo muy padre. O sea, empezaron con los Masters, después siguieron con el Genesis. Y no mames, su Agne lo revela. Si le gusta Sega, ahora viene pero solo los feos que agarran Sega, ¿no? Este punto, la maestra citaba que si son bélicos desde los 80 o no los juegos. Hay películas desde los años 45, 50 que son bélicas, que vistas. Muchas cosas. Perdón, desde el cine mudo. Desde el cine mudo, sí. Ya, huevo. Entonces, si todo esto, como dicen el joven que es muy experto en videojuegos, se protege por medio de la educación de los padres, pues nosotros los enseñamos a canalizarlo como una diversión. Y quiero agregar que, por ejemplo, el videojuego Sócrates, pues es bueno para estudiar, se debería llamar videoestudio. Ese es su hermano. Voy a dedicarme con mi hijo a estudiar y a estudiar. Ah, y entonces, ¿qué opina de Sócrates? Nos divertimos y después le doy su tiempo a Sócrates. Ay, Liverpool. Pero no es juego. Bueno, yo creo que las cosas son buenas. Perdón, creo que fue malentendida la época que yo decía. No la quería poner, señora. Fue la depresión de los Estados Unidos. En las cruzadas, ¿no? Que en los 80s es cuando proliferan más este tipo de juegos, a eso de violencia, a eso me refería. No que no hayan existido, desde que la humanidad existe ahí la violencia. Sí, y es la educación la única manera de poder resolver el problema. Vamos con el asesor del programa, adelante por favor. La época no importa, lo que importa más que nada es el ambiente que se desarrolla. A ese lo puse para que vean qué es lo que trae por atrás en la caja. Peleaban por conquistar territorios, inclusive por religiones, hubo las guerras santas. Ha habido, y en este caso ahorita hay guerras por adquirir territorios, pero se ha estado deslindando eso. Ya no. Estamos uniendo el mundo, haciendo tratados, es lo que hay que hacer, unirnos. Un editor de Paint. Quería preguntar qué diferencia hay entre los juegos de casa y las maquinitas de la calle. Pues que uno está en la calle y el otro está en tu casa. Si puedes ir a una maquinita, pues estarás ahí un rato. También hay que tomarlo con tiempo. Toma tu tiempo, estudia, vete a jugar después. Si no tienes un... La tecleada está chido de Sócrates, Si la tienes, tienes la ventaja de que no tienes salir, no va a llover, tus papás van a estar viéndote. Tu nombre. 800. Víctor, quería preguntarle a los señores del Sega. Ya que, se los ganó. Por ejemplo, el Nintendo ya sacó el Super Nintendo. Ya, se acabó el único Sócrates en internet. La parte del Genesis. Bueno, yo quisiera responder. Sega CD, perro. Nosotros en Sega sacamos el Genesis, que es un equipo de 16 bits. El Genesis salió un año y medio antes. Perdón, que mi ignorancia. Yo no soy como el asesor que se sabe todo. ¿Sí? ¿Qué es 16 bits? Ahora, ¿qué es 16 bits? A ver, ¿qué es? Sí, porque yo tampoco sé. A ver. Para que los papás también que entiendan. Que todo el mundo entienda. En los videojuegos es como los coches. Por ejemplo, hay coches, ustedes saben, hay de 4 cilindros, de 6 cilindros, de 8 cilindros. O sea, todos saben de coches. De 6 cilindros o más. Por ejemplo... Puede haber dependiendo del gusto. Y para el error, ¿cómo lo puedes explicar? Hacen una similitud con los videojuegos. Por ejemplo, hay juegos como si fueran el Volkswagen, que es un coche compacto, pequeño. Y hay coches. Ese sería el 8 bits. Un Galaxy, digamos. O sería el Master System. En este caso sería un Genesis.
Es como un Ferrari. Y este Nintendo es como un Subaru todo jodido. Y así de. Y el Sócrates es como un autobús mágico. Qué casualidad, aquí tengo un Sega. Saca la caja. Bueno, yo viviría una explicación menos técnica de lo que viene siendo 8 y 16 bits. A ver, parro. 8 bits. De calidad, los muñequitos no están tan redondeados, no tienen la misma. Y en 16 bits nosotros tenemos la ventaja de que hay mejor sonido porque ya se puede mezclar el sonido, más canales de música. Es estéreo, igual que el Super Nintendo también da 16 bits. Y lo que cambian viene siendo los dibujos que ya están superándose para ser más reales. Los dibujos le decían. Sí, a las sprites. La del Sega Genesis, que es un extraordinario equipo. Pero creo que es también justo hablar del Super Nintendo, que también es 16 bits. Tiene ventajas uno, ventajas otro. Hablamos acá de rotación, de escala, que ya son técnicos, términos un poco más técnicos. Hablamos de la variedad de videojuegos. En febrero, marzo viene el CD de Super Nintendo, o sea, te tengo muy malas noticias. Y gracias a ese CD creó su propia competencia Nintendo. No mames, pobre. Y que el día de hoy nos vende consolas carísimas. ¿Sí, se supone? Es que se supone que iba a ser la revolución esa madre, pero pues mira. Yo creo que la gran diferencia de estos sistemas lo está marcando el videojuego en sí. ¿Qué voy a jugar? ¿Street Fighter o Mario Paint o qué vamos a jugar? Y el CD ya está aquí. Perdón, no, ya hablaron de las diferencias de Super Sega y Super Nintendo. Vamos a hablar de Super Sócrates, que ya le puse el nombre. ¡Ay, qué hueva! No, ya, la verga, ese señor. Super Sócrates, no mames. Pues ya le vendió un Sócrates a Hefesto, madre. Pues ya para que lo busque. Existe una computadora donde aprende procesado de palabras, graficador, hoja electrónica, base de datos, geografía, incluso lo que es a dibujar. Pueden decir los señores como la vez pasada. ¿Cuántas veces tiene el Sócrates? Sí, que no se meten con ya está haciendo su product placement. Pero si nos vamos a la definición radical de lo que es un videojuego. Vale, verga. Creo que nada más tiene salida RF. Ya me chingue. Nada. Hazle un mod ahí para RCA mínimo. ¿Cuántos años tienes? Sócrates, vale, verga. RF a RGB. Nuevo proyecto. Ya te estás bajando la edad. ¿Qué ibas a comentar? Bueno, yo creo que todas las marcas juego son super buenas y que también en Sega, Super Nintendo, Nintendo, Sócrates, PlayStation, whatever. Como otros juegos en Super Nintendo también que hay. Niño, no hagas caso de Sócrates. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Porque Sócrates, güey. De Genesis, man. El de... ¿Cuál? Mickey Mouse. ¡Vale! ¿Cuál era el del Mickey? Castle of Illusion, yo creo. ¡Ya, morro estúpido! Y también el Sócrates también no tiene... Muy bien. No, Mickey Manía, ¿no me lees? Y regreso, César Hernández. Mickey Manía. Sega Master es el mejor porque es un tipo divertido, da seguridad, se juega en casa. Sí, el de Genesis era Mickey Manía. Son bastante entretenidos. Gabriel Villalobos, 11 años de edad. Los videojuegos sí se practican con medida, no nos van a hacer ningún daño a nosotros. Castle of Illusion. Comente. No, pero esto no es de... Francisco, ¿qué opinas del Street Fighter? Te pregunta Gabriel Villalobos. Mira, el Street Fighter me encanta porque vienen siendo lo que hace rato fue un programa de karate. Ahorita vienen siendo, son combates. Vas a aprender artes marciales del Street. Racing practica karate. Traes pantalones para saltar unos charcos. Me parece muy buen juego, tiene mucha velocidad y es muy interactivo. Víctor Juan Guevara de Guadalupe Victoria en Durango. Es bueno los videojuegos, pero una o dos horas porque después te enajenas. Luis Octavio Bolsonaro, se vuelve taradito. Chihuahua, los videojuegos son lo más padre. Nos entretienen, te la pasas muy suave con tus amigos. Rafael Escobar, mi hermano. Bien suave, qué suave. ¿Cómo separarlo? Ahí sí, lo dañó y lo enajenó. Ignacio Samuel, 12 años. Murió. Se le metió el demonio. Y rebotó.
ya lo hemos comentado. Dice Sejin, no solo le tomó 28 sí, años, pero vendió un Sócrates. ¿Y de qué forma? Hemos visto pero lo logró. Es básico para la constitución de la realidad del niño y de su relación social y con las demás personas. Y ahora el juego debe ser orientado por los padres. Duda, salió recién el 4 para Sócrates. Porque si toman el video de una forma de hacer a los hijos o dedicarse ellos a hacer otras cosas, te aparecían sumas y tenías que disparar la respuesta en ese sentido, correcta. Sí es malo. Ahora también hay un aspecto que nunca sí quisiera comentar. O sea, hay ciertas patologías psicológicas. ¿Perdón? Hay ciertas patologías psiquiátricas o enfermedades. Ah, ya hay ciertas enfermedades. Ciertas enfermedades psicológicas en las cuales las personas no pueden orientarse entre lo que es la fantasía y la realidad. Sócrates es inteligente. No sería adecuado. Sócrates es más inteligente con cada momento que está con nosotros. Este tipo de juegos, ya que no podría aprender en un momento determinado hasta dónde llega ella y hasta dónde llega el videojuego. Muy bien, veo un corte y regreso. 709-7024 en la Ciudad de México. La da 800 a todo el país sin costo. 70-570 con 10 líneas telefónicas para que llame y platique con nosotros. Creo yo que inclusive los seres o las personas que mejor pueden manejar esto son los chamacos, pero son a los que realmente les hace falta. Los seres, qué pedo. Porque ya traen el chip integrado. De memoria, este no es humano, es un chamaco. De los videojuegos, no creo que es en función de eso. No, yo creo que es parte de nuestra sociedad de consumo que vivimos actualmente. No son sanos en primer lugar, que bueno, yo era una entrevista de computación en la escuela ¿no? Y se parece de la moda. Me empiezan a arder mucho los ojos. Me molesta bastante a los ojos. Oye, como rol. Los niños que pasan horas y horas. Yo pienso que sí les hace daño del 92. Para la vista, ¿no? Me hicieron daño al videojuego a la vista. Usted. ¿Qué opina de Sócrates? Televisa, buenas tardes. Sócrates presenta. ¿Y usted? ¿Qué opina? Uf, bien. Game Boy, el Super. El NES con Mario Bros. 3, uff. Jugando el Street. Arekbu. Verónica Espinosa Neira de Yucatán. Creo que los videojuegos al principio son buenos para los niños. Se enfrentan a un reto que vencer, tienen que pensar, pero cuando los dominan, se vuelven mecánicos los niños. Manuel Ramírez. Churro, vos haces. Los son los fabricantes. La mamá. ¿Qué haces, hijo? Y el robot así, volví mecánico, madre. De ahí se inspiraron en Airbound. Sí. ¡Ah, verga! No, estamos ya en la hora, ¿no? Hora, una hora diez, nueve, hora una, nueve, una nueve, diez, nueve. Una diez. Yo lo estaba viendo, sabía que ibas a cagar, por eso estaba viendo el SD. Haga. Son dañinos para su vista. Oscar Valderas, de 14 años, de Aguascalientes. Tengo Atari, Nintendo, Super Nintendo. Nunca me he violentado, nunca ha pasado nada. Pero los voy a matar a todos. Cuando me dan permiso. Pero a su señora le va a cagar su puta madre. 2. Y queremos agradecer al señor Antonio García Candado. Él es el subdirector general de la cadena radiofónica de Madrid, España, por la felicitación que nos hace y que están muy pendientes porque el día de mañana vamos con tratado de libre comercio y también está ¿qué llegando pedo a con España. Ese Mónica Paola. Se repite en 2020. Dile a mi hermano que ni así entró el Sega. Que si lo convences, va a ver tu programa todos los días. Bueno, juega ratitos. Santiago Salcido, de Zapopan, Jalisco. ¿Por qué critican los videojuegos? Los adultos tomamos alcohol, fumamos. Esto nos causa la muerte. Y yo no sé que con los videojuegos nos cause la muerte. Concepción Ortiz, Morelia, Michoacán. Ustedes dicen que en Morelia en verdad están afectando a los niños, pero mi marido a veces no va a trabajar por quedarse jugando. ¡Hola! Nino, bueno, yo quería comentar una cosa. Estaba avanzado al Warcraft, ¿es cierto, ¿no? Que lo que hemos hablado, sí. Vuelvo a insistir que lo que queremos mencionar es que los videojuegos son eso, es un videojuego, es un juego. Y hemos hablado muchas cosas de lo que hace un videojuego, lo que hace otro videojuego. Yo quisiera mencionar y comentarles, dar una respuesta a una persona que
del público que mencionaba qué más había en cuanto a videojuegos. En Sega nosotros estamos por lanzar. Sí, lo presentan con el Mario de Sega. Se llama Sega CD o Sega CD. Que ahorita lo tenemos aquí en la pantalla. Y que aparte de jugar videojuegos, va a poderse escuchar música y los niños van a poder cantar y aprender idiomas y poder cantar en inglés o en otros idiomas. Tenemos como el sistema karaoke. Entonces, sí, con el Sega CD se conecta al Genesis. Y ahorita lo tenemos en la pantalla. La señora. No sé si se pudiera subir un poquito el volumen para que el público pueda escuchar ligeramente. El volumen que nos estaba diciendo que ya lo conocías. Usted no sale al mercado. ¿Cómo no conocí conoces? El de Sega. Lo que yo conocí era otra línea porque yo. Ajá, ¿cuál? Sócrates. Me gusta conocer todas las líneas. Tiene 5 años. Me acerqué a conocer la línea de Video Technology. Ellos ya lo tenían. Este ya es viejo porque es un sistema viejo. Y otra de las cosas que pienso que Video Technology. Ya vimos por qué no pegó Sega. A los niños desde un año de edad, porque es lo que he visto en Liverpool y en otras partes que tienen su por producto, Sócrates. Para que ellos puedan seguir por un camino en la computación, que a mi edad, si hubiera tenido algo de Tito se fue a dormir en mi cuarto. También me hubiera sido ideal, ya que ya, por medio del juego estoy aprendiendo y comentando. Está para que no nos baneen por el escote. Pues empecé hace 12 años, aproximadamente a los 6 años con el Nesapón. Pero si yo hubiera tenido otro producto adecuado a mi edad, tal vez ahorita tuviera un poco más de conocimientos de los que tengo. ¡Hola, mamador! Ojo aquí. Lo que quiero mencionar es que es de mamador BG. Videojuegos de acción o de fantasía, sino también vamos a tener oportunidad de escuchar música. Y los adultos también podemos ponernos a cantar. Entonces, vuelvo a insistir que los videojuegos es una diversión para toda la familia. En esta época sí, no había así de esta, ¿verdad? Los chinos, y todos se ponen a cantar ahí alegremente. En lugar de que estén oyendo la música, ellos son los protagonistas de la música. Es algo un poco divertido porque yo lo he visto en un video, porque todo el mundo ahí se ve que están cantando. No se les entiende, lógicamente, porque están hablando otro idioma. Pero es una diversión que une mucho a las personas. Ahora vamos a poder cantar en español con el Genesis y el Sega CD. ¿Qué estudias? A ver, chequen si se podía. Voy a entrar en la ingeniería química en octubre. Ya sabes. Muy bien. Bueno, es innegable que la tecnología tiene que utilizarse, tiene que más que nada tiene que ingresar a la casa de cada uno de nosotros. Lo importante es la normatividad de ese uso de esa tecnología. El problema que las familias están viendo es el excesivo uso del tiempo que utilizan los niños y adolescentes. ¿Cuánto juegan los niños en esa época? Este tipo de juego. No es el problema del juego, no. El problema es el efecto del juego en cada uno de los usuarios. 2 horas máximo, ajá. En ese sentido, sería importante, como algunos otros... Y en bodas como 6. Úsese tanto tiempo. No sé si este tipo de compañías podrían decir cuánto es lo recomendable que ellos sugieren. Bueno, cuando había boda y se iban de la casa. Y utilizando el juego. El desarrollo del ser humano tiene que ser integral. Tiene que ser a nivel tecnológico, a nivel físico, a nivel mental, a nivel social, a nivel cultural. No podemos nada más cerrarnos en que tecnológicamente eso va a ser lo óptimo. Tenemos que hacer un desarrollo integral. Y como tú dices, ¿verdad? Un momento determinado. Están escuchando mucho el click. Actualizado, estás al día, ¿sí? Pero en un momento determinado, me gustaría preguntarte qué deporte practicas. Ya está pidiendo más. En las mañanas, por lo regular, salgo a correr poco por medio de la contaminación. Ajá. Y además, a veces en mi rato. Uy, lo que te falta, loco. Espérate tantito. Estás desarrollándote integralmente. Es lo que ya había dicho en un momento. Chicos que no van a tener esa ubicación, esa estabilidad, tanto emocional como dinámica en cuanto a recursos y organización del tiempo. Y es lo que se quejan. Y le dijo privilegiado. ¿Verdad? Sí, guay, checan. O que se meten X. Checan tus privilegios. Y no hacen otros. Pero hay veces que pues, nosotros podemos estar, por ejemplo, mis papás me pueden meter a un club deportivo y tengo que ir porque sé que es un beneficio para mi cuerpo, un desarrollo integral. Ya, guay, checan. Lo que decía del tiempo, hay cosas con el Nintendo, con el Sega, se puede entretener uno mucho. Pero con el soccer Dios le da las batallas más bárbaras a sus mejores guerreros. Y es un desarrollo cultural y además no ya lo Mario, ¿qué tiempo recomiendas que debería ser el óptimo para que una persona estuviera frente a un juego? Tiempo óptimo es el tiempo disponible después de haber hecho todas las actividades. ¿Me quiere decir? Como son escuela, deportes. Sí, hay un aparato que se llama Mega CD Karaoke.
No hay que marcar pero es separado, si uno ya acabó todos los compromisos, como es ir a las fiestas familiares, asistir y no llevo aquí nunca, ¿sí? Estudiar, y parece que no porque lo venden bien caro. Pues, ese tiempo libre en lugar y de solo desde Japón bien los que habéis visto en venta. Lo vio en un video, quién sabe en qué video, que en un momento determinado no hace todo esto que tú haces y se dedica al videojuego. Porque hay un problema, como ya lo habían tratado tanto el psicólogo como la maestra, que es desintegración. Sí, solo en Japón. Ahí la familia no lo está atendiendo, no le está viendo el camino correcto. Los padres son para formar. Pero también uno no solo el videojuego, se puede dedicar a muchas otras actividades, inclusive actividades negativas, por no cumplir sus deberes. El tener un videojuego no quiere decir que va a uno a descuidar esos deberes. O por tener un videojuego no va a dice ser. Dice Sejin, dato curioso, en ese entonces no es había contingencia ambiental casi cada algo, semana. Porque igualmente puedes ala, no tener el videojuego. Pero ahí no empezó lo de hoy, creo no que, circula. Sí, por este tiempo. La concepción familiar. Y la idea entonces, ¿cuántas personas no que están ahí en el foro siguen vivas? Muy poca, yo creo. Integrar a la familia en un juego familiar, porque lo mismo lo juegan los jóvenes que los matrimonios, hay muchos matrimonios jóvenes que nacieron. ¿Te imaginas si Sega hubiera sido algo aquí en México? No se casan, que ese señor todavía le hubiera tocado el Dreamcast. No, buscamos en hacer una consola bien chida de Sega. Se llama Dreamcast. Que ahorita es el dueño de la TAM. Insisto en el efecto usuario y en la dinámica familiar. Por otro lado, es importante. Se está vengando. Gamela. Gamela. Para los niños no es lo máximo. No, y no es lo único tampoco. Ni lo único. No. Si a Google le hubiera gustado Sega, otro cuento sería. Exacto. Que debe de tener el ser humano. Sí, de acuerdo a su maduración, de acuerdo a su aspecto perceptomotor y de acuerdo a como que ensalzan mucho sus palabras, las diferentes gamas que hay de juegos. Estoy de acuerdo contigo. Pues es que era otro México. Entonces, mele. Perdón, tardaron 5 años en aprender esa palabra. Tenían que usarla. Ni a lo único que nos debemos dedicar, sino que tenemos que formar una concepción integral de todo tipo concepción de integral anuales que nos permitan a nosotros llegar a cubrir toda una serie de necesidades. Están hablando pero de Mega Man, tú hablas mucho del impacto que causa al consumidor o al usuario del videojuego. Se ha demostrado que en un grupo de estudiantes jóvenes, aquellos jóvenes que tienen más contacto con los videojuegos en las escuelas tienen una reacción mucho más ágil y mucho más rápida para enfrentarse a las respuestas, a las preguntas, perdón, de los maestros. Dice Sejin, podrían aprender esas palabras con Sócrates. Con mayor agilidad y con mayor agilidad que aquellos que no han podido no tener acceso a los videojuegos. Eso se ha demostrado. Que no lo hace el videojuego. No, pero ayuda. Yo creo que ayuda a desarrollar la agilidad mental. Ahí pienso que son varios factores, porque también está incluido ahí el factor económico, ¿no? Definitivamente va a haber familias que por carencias económicas no puedan... Tiene rato levantando la mano de las carencias hacia el aspecto del videojuego, las carencias nutricionales y de otro tipo. Esos niños obviamente van a tener menos posibilidad de estimulación y de desarrollo. En el caso de Sega se pueden rentar. Entonces no te tienes que, digamos, desembolsar grandes sumas de dinero para poder adquirir un videojuego, dado que los puedes rentar en videocentro o en videoclubes. Puedes rentar estos videojuegos. Ese güey jugando ahí. El videojuego, hay una cosa que es muy importante, que se debe dar... Ahí viene el comercial de Macro Videocentro. Todas sus obligaciones. El videojuego es un premio, sí, como antes era el premio de salir a pasear o comprarle un helado. Ahora el premio de la... ¿Cómo puede jugar sin ver la pantalla casi? En una época ajá, bien incómodo. Los niños de ahora son... Ya va a perder Ken, ya va a perder Ken. Con la ventaja que pueden ir a jugar fútbol, béisbol, y hacer todas las actividades... recreativas. Se le hace el Evo Moment. Que son fabulosos, pero lo pueden hacer y con ahorro en la economía familiar. A los niños que también son humanos, aparte de electrónicos. Luis Zavala, ¿cuántos has terminado? Te pregunta. Él habla de Morelia, Michoacán. Yo llevo terminados 250 juegos de Sega, de Nintendo, de Super Nintendo. ¡Qué pedo! A ver, niños ricos están ahí. Tienes que encontrar ese ser legendario. Yo no sabía que en Morelia había... puro millonario para que vean el nivel en Morelia. No mames, como 250 juegos. ¡Ah, su puta madre, güey! Entre Sega y Super Nintendo. Iba saliendo el Super Nintendo, ¿no?
No mames, ¿saca tanto juego? No sé. Mamadores. Ya, no te crees tu puta madre, me vas a decir. Ah, chingada. Dice, vamos como... a ganar a 22 porque le va a dar error. Dice Sejim, ese vato de Morelia de los Rodríguez. Yo creo que sí. Se puede decir que no la... Puedo decir que 500, puedo decir que 300. No importa la cantidad, sino que el chiste es que me están divirtiendo y el pasatiempo. Hay juegos que se me hacen tediosos, no me gusta la estructura del juego. Se ofendió porque no ha jugado tanto. Que hasta que los saquen. Sí. Muy bien, yo voy a un corte y regreso. Saúl Meléndez, los videojuegos vuelven agresivos a todos los niños. Arturo Olivier, 13 años, fue el primero de los videojuegos, así lo dijeron tus invitados, sí, así lo comentaron. Roberto Pineda, por favor, el desapó. Era unas barritas y una pelotita que viene siendo el primero que existió prácticamente. La historia de este juego viene siendo de la pregunta de historia. Era muy conocido el reporte del tenis, yo creo que en esa época. Y era una pelotita que rebotaba y rebotaba y había que estarla controlando. Sí, esto sabe, es el aficionado. Había tenis, squash y tiro al blanco con una pistola que traía. Tenía rayitas y la pelotita botaba y tenía sus porterías. Y era una especie de fútbol. Se llamaba hockey. Roberto Pineda, no critiquen tanto los videojuegos bélicos, son muy entretenidos y lo que están ocasionando es que Call si los Duty. Prohíben, todo el mundo los va a querer comprar. Javier Hernández Campos, tengo 11 años, vivo en León, Guanajuato. Quiero que sepan que los juegos bélicos a mí en lo particular me gusta, pero tiene una moraleja que no se han dado cuenta tus invitados. Fascinado con el Call of Duty en su momento de después años, con el Contra. Se mata siempre a los malos, uh-huh. A los malos para que triunfe el bien. Nos estamos formando. Ah, ¿eh? Los bélicos a todo el mundo nos gusta porque está de moda la guerra del Golfo Pérsico. A huevo, está de moda la guerra. Qué insensible. Están, no sí. Son para la Sega ni están para computadora, IBM y Amiga. Lo que es el Gunship 2000, el F-117, que se enfoca más que nada a guerras bélicas. Otra cosa, nada más sobre esto. Creo que hay algo de razón, hay mucho de razón. Además, yo quitaría la palabra se mata al enemigo. Yo diría se elimina al enemigo, se vence al enemigo. Se los narcos eliminaron un chingo de gente. Los de Sega, Luis Carlos Cepeda Ávila. Nino, tengo 9 años, vivo en Monterrey. Soy el mejor en Mario Bros. Nadie puede en la casa conmigo. Tu abuelita no puede. Es el de Badabun que hizo el speedrun. No tan caros. Perdón, mucho más caros que en el Distrito Federal. Arnoldi Dávila, de también los bélicos siempre tratan de matarse. Además, son enajenantes. Daniel César, ¿qué marca? No, ninguna marca. Ninguna marca, ninguna marca. Una pregunta solo para Sócrates. ¿Qué marca se recomendaría? Carlos Edgar García, de Pachuca. El Sócrates. Es parecido a ex de Atari. También quiero decir que las maquinitas no controlan a los niños, depende de la conciencia de cada uno de ellos. José Rodolfo Espinosa, tengo 9 años de edad, vivo en Villa de las Manzanas. Mi papá cada miércoles me da mi domingo. Lo único que me prohíbe es ir a la... Cada miércoles me da mi domingo. Los domingos, ¿ya? Se lo adelanta. Ya es miércoles, me tienen que dar mi domingo. Oh, es que es cuando lo veo. Vamos. Se la mamó ese vato. Cumplido, José. José Rodolfo Espinosa. Nuestros números telefónicos 709-7024 en el Distrito Federal. Lado 800 a todo el país. Sin costo 70-570 con 10 líneas telefónicas para que llame y platique con nosotros. Se trae chamarra, de seguro le sabe. Sí, le sabe, obviamente. Se ve bien caca. Este es vago de. Ese que te saca de la maquinita. Sí.
Ah, no me preocupa. Con el público que nos acompaña, su nombre, por favor. Marta Ortega. Yo soy una madre de familia y no estoy en contra de los juegos, al contrario, creo que tenemos un paquete los padres de familia para guiar a nuestros hijos. La abuelita y al lado. Hacerlos analíticos con los pros y los contras que los juegos les dan. Yo en especial estoy orgullosa de que mi hijo juegue las máquinas. Los estas, contras, el contra 3. Guiándolos en el tiempo. Muy bien. Ay, ay. Jesús Castillo. Sí, yo juego. Pero el Doc Brown los guiaba en el tiempo, dice. Porque teniendo una interacción con ellos, se crea la unión familiar. A mí me pasaba alguna cosa que les daba dinero y iban a jugar a las maquinitas. Se gastaba mucho porque ya los juegos que utilizan en las máquinas son para que pierdan seguido. Teniéndolos en la casa. Ah, sí le sabe. Sí, sí le estudió. El aumento de dificultad. Adultos. El free to play antiguo. El freemium. En videocentro, en ah, la verga, videocentro. Podemos tener mayor variedad. Ahora, Sega tiene mayor variedad que Nintendo. ¿Y? Señor, no le supo. Quiero llevarme un Game Gear de viaje que llevarme un libro porque lo puedo utilizar. Pero tiene que llevarse una maleta llena de pilas, señor. Lo puedo utilizar porque no sabe leer. ¿El mejor? A eso fue el niño, contéstenle, no mamen. Todos ahí. O sea... hemos hablado mucho de todas las de toda la variedad. No mames, güey, dile un juego, no le digas lo que a ti te guste. Te deje quedar bien. Dile cualquiera de Rare. Street Fighter, ya lo has hecho. Donkey Kong, ¿cuándo salió? ¿En 92 también? No, 94. Para competirle al Play. Felicitar al panel por sus comentarios. Y soy también jugador experto desde hace aproximadamente 15 años. ¡Ah! ¡15 años! ¿Eh? ¡15 años, güey! La reta. ¿Y cuántos tienes? Tengo 16. Saca la reta en el Sócrates. Ahí viendo el otro vato bien peinado. Justo ver. Comencé teniendo computación. Ahora, con mi amigo Farid, también tengo una computadora Commodore Amiga, que considero que es lo máximo. Rico ese cabrón. Ojo, aquí es de madre. Quiero hacerle una pregunta tanto a los fabricantes de Nintendo como a Sega. ¿Por qué si en los Estados Unidos se les da oportunidad a jóvenes? Cuando había el show de Gundam. Como jugadores profesionales, ¿por qué no se ha tratado de dar esa oportunidad aquí en México? Pues, hasta que llegue Twitch. Que tenemos alguna facilidad para los juegos. Quisiéramos pues aportar algo de alguna manera a cualquiera de los dos representantes. En el caso de Sega, Nino, nosotros hemos contratado a muchísimos jóvenes como demostradores y pueden acudir a nuestras oficinas para que ahí hay chamba. Contratar como expertos demostradores. ¿Tu nombre? Experto demostrador. Te dan una torta educativo. Y el futsal. Pues yo creo que no es el mejor caso de educación. Sócrates. Es un tiburón ese. Mira, yo una de las cosas que tiene Sócrates, yo he visto yo lo he jugado. Ese es bien charlatán el que vende Sócrates. Tienes que tener los conocimientos. Hay que reconocer todos los videojuegos. Son prácticamente lógicos, también al igual que de aprendizaje e interactivos. Pero Sócrates es algo creativo y educacional. ¿Tu nombre? José Luis, ¿hay algún cassette de Sega que le gane a Street Fighter 2? Silencio. Yo lo pongo en la mesa y nunca se pone a pelear. Todos estás loco, no le gane a Street Fighter 2. La podría haber comprado Sega o la podría haber comprado Nintendo, en este caso la compró Nintendo. Nosotros tenemos dos, o sea, rómpele su madre, Sega y el Pit Fighter para Genesis. El Street de Smart. ¡Guácala! Y el Street of Rage, que son de pelea. Bueno, el Street of Rage. Está horrible. Va a llegar. ¿Su nombre? Buenos días. ¿Cuál dijo que voy a llegar? Yo quiero hacer una sugerencia a los directores de los juegos que están promocionando en este momento. Creo que los niños vuelven obsoletos los cassettes.
Los terminan tan rápido en algunas ocasiones los que abren, la economía los chingan. Familiar pues sí se ve afectada, dado que desde mi punto de vista... Por otro lado, gastan tiempo en ello, no estoy en desacuerdo con los juegos, me gustan, pero me gustaría más que los directores, las marcas, idearan alguna manera de cambios de estos cassettes cuando ya tenemos una gran colección. Y además... visionaria. Vaya, esa señora... Se llama DLC, ¿no? Entre marcas, sí, es la presidenta de Blockbuster. La que se trae cambios por otros. En la marca más bien, de que se invite a, inclusive hubo un concurso de Mario Bros donde se les invita a los competidores a ver quién es el mejor, quién puede ganar mayor puntaje. Y lo que decía del nivel de cambio, usted puede ir a alquilarlo al videocentro y no le va a costar y no vas a tener que estar invirtiendo cada cartucho que compre. Hay cartuchos, por ejemplo, como Street Fighter, que es tal vez parte del éxito de este cartucho, es que no tiene fin. O Aiza. Contra otro, pues realmente el alcance de la vida del cassette es para siempre, ¿eh? Su nombre. Hasta que tú te mueras, ¿no? Tu historia, yo tengo todavía. Soy Jardín de Niños y vengo a felicitarlo realmente por todos los programas que usted ha hecho. Y pues para mí es una gran felicidad estar aquí. Me costó trabajo venir. ¿Tiene algo que preguntarle? De videojuegos y todo eso. Pero únicamente vine para obsequiar. No sé nada de videojuegos. Muchas gracias. Ah, no, mames. Muy importante para todos. Para que tengan aquí presente. Ahí tiene mi teléfono. Está dedicado. Introducción al Sócrates, se llama el libro. Muchas gracias. ¿Cómo Sócrates mejoró mi vida? Pues, Sócrates y yo. Estamos a punto de terminar, estamos a punto de concluir. Tu nombre, por favor. Ismael Alvarado, es un comentario. Nosotros todos estamos en contra de los videojuegos, pero los que están comercializados en farmacias y locales. Esa es la situación de que todos los padres de familia están en contra de los videojuegos. Un ejemplo es de que una ocasión tuvimos el percance que el dueño del local sufrió un asalto. ¿Qué pasa? Por tratar de prevenir este asalto, fue golpeado por un Hadouken. Eso es lo que ha provocado en sí el problema de los videojuegos. Su comercialización. ¿Qué tenía que ver eso? Todos sabemos que en los locales donde que se manejan se maneja una fuerte suma de dinero. Sí, es un banco, güey. Los que han comentado acerca de los videojuegos son excelentes. Es porque tienen el videojuego en casa. No tienen la necesidad como la popularidad de ir a la maquinita. Está como la del meme del coral. Creo que está defendiendo las consolas porque están en casa y está bien. Pero las maquinitas no, porque hay mucha gente. Si te porque te expones. Tus labores, te recompenso, vas a la maquinita. Sí, pero ¿qué ocurre? El niño dice, ay, pero si voy, ya van a cerrar, etcétera, ¿no? Por eso es que la gente... Las maquinitas iban sin miedo al éxito, no los papá. Sino de la gente que tiene la... No te tocaba, carnal, ya estás bando tirado. A hacer un videojuego o participar dentro de la maquinita. Nada más, a ver, aquí sí, respuesta, por favor. ¡Qué verga, hijo, señor! Porque si intentas gastar tu dinero en las maquinitas, la gente lo ahorra... Al término de un tiempo puede comprar su videojuego y estar en la casa. O sea, por eso es lo que debe hacer entender. Los padres de familia deben hacerlo entender a sus hijos. A huevo. Ahora muchos dicen que no pueden comprar porque son muy caros. Ahí viene el anuncio de Liverpool otra vez. Y se cejen, eso es como un público lleno de la morra esa de coral blanco. O sea, sin necesidad de gastar el total del cassette. Muy bien. Respecto a los asaltos, yo creo que todo negocio puede causar un asalto por la sociedad en la que vivimos, no únicamente el del videojuego. Muy bien, tu nombre, por favor. Guillermo González Méndez, yo soy pendejo, güey. Me he dedicado a estudiar bastante esto de los videojuegos. Es un estudioso. Algo, quisiera hacer unos comentarios sobre los comentarios, ¿sí? Por un lado, la grasa de la está bien brilloso. En cuanto al tiempo, ya el señor había estado hablando de que es necesario dar mayor unión familiar mayor con nuevas entradas que Vegeta. Por ejemplo, se usa el videojuego para aumentar la sociabilidad de las personas. Los niños se les pone a jugar videojuego para que aumenten su sociabilidad. Por otra parte, se habla respecto del aprendizaje, si se debe dar más bien como un premio. En Estados Unidos se emplea este videojuego más como un auxiliar
al aprendizaje. Es decir, se conjuntan y se le está dando una un condicionamiento. La chava de atrás está choqueada. Exactamente. Ya descubierto que las personas, de esa manera, no saben nada. Parte para recreación dentro de la misma escuela, ¿no? Y no como un premio específicamente, ¿sí? Entonces, son varias cosas las que se tienen que hablar. Yo creo que el programa de videojuegos podría ser fácilmente 3 programas de videojuegos, ¿no? Hay mucho que hablar sobre. Muy bien. Y la señora volteó pues como 3. Ay, no mames, yo no me acuerdo. Con el tiempo. Señor Francisco Antonio Ramírez Mar. En el otro programa es donde sale Leo, ¿no? Videojuegos. Algo más que quieras agregar. ¿No sale quién? Leo. A todo mundo a que Leo Cruz Aley. Next. Tienen beneficios, todos. Ah, no sabía que sería Carqui, sí. No sé si sale yo. Va a poder convivir, va a haber una unión familiar. Y dar gracias por la invitación al programa. Y también creo que Sócrates y otras líneas que no conocen, pues acérquense a conocerlas. Hay mucha variedad, pueden escoger y ya sabrán cuál programa les gustará y posiblemente se decidan por. En esta época ya habían no, ¿verdad? Las marcas no importan, no importa la diversión, el pasatiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Rocha. Yo no, 96. Y como lo he comentado, es algo muy importante en el salario de cualquier persona. Ahora, el juego no debe delimitarse solamente a un videojuego. Yo pienso que muchas motivaciones para el juego, en la cual la persona puede crear sus propias fantasías, pueden ser a veces más creativas e edificantes que un videojuego en el cual la fantasía ya está establecida, estructurada, y la persona puede generar una dependencia. Entonces, ¿que jueguen Dungeons and Dragons? La era de la tecnología es básico entenderlo. ¿Sí? Los adultos también tenemos que aceptarlo y tenemos que acceder a este tipo de diversiones. Más sin embargo, no tomarlo como algo básico o lo principal de la vida. Más sin embargo. La relación familiar y la orientación que tienen los padres a los hijos es básico. Un videojuego definitivamente no va a sustituir a una interacción familiar ni va a sustituir a una interacción personal. Es simplemente algo más. Pues te diré. Yo quisiera decir 3 cosas para despedir este. Este ni habló, ¿sí? Tenemos. Nintendo tiene juegos educativos. No tan solo juegos de al principio nomás, ¿no? De acción, uh-huh. O juegos bélicos como Concepción. Tenemos muchos juegos educativos como Sin City, como juegos de planeación, juegos de estrategia. Vicepresidente de Nintendo México. Ajedrez. Un infinito Georgetown. De que a lo mejor la gama de juegos educativos es una cuarta parte de los juegos totales de Nintendo. Desafortunadamente, muchos de estos juegos no son tan famosos ni tan conocidos. Otros sí lo van a hacer o lo están siendo ya como tan horribles. Juegue Mario is Missing, a ver. Ya nos está por llegar muy pronto. Este Mario Paint es un. Los niños pueden dibujar con él, hacer gráficas. Sale más barato un papel y lápiz. Interesante. Desarrollar sus habilidades. ¿Sí? O sea, la tónica del programa más bien ha sido a que si los videojuegos son nocivos porque son bélicos o no lo son. Existe una variedad muy muy grande de juegos que no son bélicos. La palabra del programa fue bélico. Educativos, de estrategia, de ajedrez, de mil cosas, ¿no? Ok, eso es referente a las clasificaciones de los juegos. Hay muchos juegos. Otro punto, y respondiendo un poco a la pregunta que hacía uno de los jóvenes, que si tenemos un departamento, Le suplicaría lo más breve porque estamos despidiendo el programa, por favor. Sí. Para un departamento en el que necesitamos de jóvenes que jueguen muy bien, que lo hagan para que nos ayuden a seleccionar y hacer algunos desarrollos de algunos juegos, ¿sí? Respondiendo a tu pregunta. Y referente, por último, a la renta. Para no afectar la economía de las personas que no tienen el suficiente dinero para estar comprando y comprando, como hace un momento decía una señora, tenemos a la renta en el videocentro y en los diferentes videocentros independientes los juegos de Nintendo para cualquier persona. No ha cambiado nada el mundo con las rentas digitales ahora. Uno por tu invitación al programa. Muy bien, muchas gracias, señor Arturo Hernández Juárez. Sí, a la chingada. Sócrates, el charlatán. Biotecnología de México reconoce públicamente la superioridad de Nintendo y Sega en cuestión de publicidad, pero también reconoce públicamente que Sócrates es superior a ellos en todos los aspectos, ¿no? No, man.
logren dominar Sócrates, son 100 programas de 100 puntos cada uno, les damos 5 millones de pesos en efectivo, públicamente con una motivación. ¡Qué pedo! Los productos están a la venta en Liverpool. Ahí está el reto de Ready Player One. Desde los 3 años hasta los 12 años de edad, con 90 programas. Muchas gracias, licenciado Julio Ornelas. Bien, como un trabajador del sector salud, lo que más nos interesa a nosotros es la higiene mental, la salud mental de la población. La higiene mental. Que los millones que dijo todavía no eran nuevos pesos. La tecnología tiene que formar parte de nuestra vida. No, la madre, son como 500 pesos. De nada más. Pero que es una parte de un todo, que es necesario también desarrollar y activar todo este, el todo, el resto, y que no nos ubiquemos en qué es lo más importante y es lo máximo. Respeto la opinión de las compañías que aquí están presentes, pero es una parte de un todo. Lo importante pero me vale es el resto de una integración y un desarrollo integral. Muchas gracias, maestra María del Refugio Llamas. Mira, pues primeramente muchas gracias por esta oportunidad al programa. Te esperan a la salida, señora. Del juego, al contrario, el juego es la actividad primaria del hombre. Sin esta actividad, el hombre no se desarrolla integralmente. Los videojuegos tienen una dualidad como todo en la vida. Una dualidad que es de índole ético y otra que es de índole económico, que desgraciadamente por la brevedad del tiempo no se pudo profundizar en estos dos puntos que son los fundamentales. Por otra parte, creo que la única manera, tenemos un México con una población enorme y enormemente María del Refugio Llamas. La única manera de luchar contra esto es... va a tirarle hate. Mira, a ver qué me pasa con esto. Mira, tiene Facebook, María Refugio Llamas. Analfabeta, ¿no? Analfabeta. A ver, déjate esto. Aquellos que olvidan... Hay muchas. ...que ocurren a cosas mucho más entretenidas, digamos. Muchas gracias. Señor Manuel Rodríguez. Gracias. Yo quiero decirle a los padres de familia... Hay muchas maneras de... Que no... Más, que ellos, más bien que ellos no se enajenen con decir que los videojuegos son enajenantes. O sea, que traten de convivir más con... Enajenarse, hecho. Que traten de educarlos más de cuánto tiempo deben ocupar en cada cosa. O sea, tanto para el estudio como para los videojuegos, como para cualquier otro tipo de actividades. Y nada más, también tenemos un juego creativo en Sega, en Genesis, que se llama Art Alive, que también pueden dibujar y pueden hacer varias cosas que ellos gusten en la pantalla. Y también recordarles que ya llegó la hora de cambiar a Sega. Gracias. Y... Gracias, Nino. Yo quisiera, para despedirme, invitar a todos los niños, jóvenes y adultos que conozcan y adquieran los videojuegos Sega, que tienen una gran variedad. Ahí ya se está acabando la serie. Varias técnicas, estamos hablando de Sega. Por calidad, más divertido. Se rompió la cinta magnética. Y estamos en venta en todos los establecimientos de México, en todos los videoclubs, en todos los videoclubs. Rayaron a propósito el comercial de Sega. Agradezco mucho, Nino, la oportunidad, les agradezco mucho. Y eso es del YouTube, ¿eh? Y bienvenidos al mundo de los videojuegos. Muchas gracias, señor Farid Hassan Robles. Bueno, yo como usuario quiero decirles que invito a todos que conozcan no solamente Sega, Sócrates y los demás sistemas, los invito a que conozcan lo que es la programación. No, gracias, porque finalmente los videojuegos conozcan a Jesucristo. Un programa hecho mediante una computadora. Los programas de Game Gear, los cartuchos, están diseñados basado en una computadora llamada Amiga. Esos cartuchos se diseñan en computadora, ¿qué? Que son especialmente para Sega. Yo quiero agradecer a Nino Canún, a toda la gente tan linda y tan bella que te respeto que hay aquí, y síganse divirtiendo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Rodríguez. Dijo cartucho, no casete. Bueno, algo que realmente no... Y es un avance. Hagamos. De la revista Club Nintendo. Estamos. Sí, mira. No inventes, todavía no tenía ni el año. ¿No? ¿Ahora? No. ¿Segundo año? Yo creo que esto es algo bien importante. No que sé. No, creo que sí era el primer año este, ¿eh? Los videojugadores en general realmente conozcan qué es lo que van a comprar. Hace ratito me preguntaban, ¿cuál es el mejor juego? ¿Qué es lo que te gusta? Realmente, es del año 1 esa. Es lo que logramos a través de la revista. Tómala. Recibimos alrededor de 70, 80 cartas diarias y eso es algo que nos deja muy, muy satisfecho. Quiero decirles que también estén pendientes porque febrero, marzo viene el CD de Nintendo compatible. Venía. Ay, lo siento, mucho. Ya está actualmente a la venta, o sea, hay mucho por venir.
de Nintendo. El Philips. Muchas gracias, gracias al público que nos ha acompañado hasta este momento. Ese número que tenía es el número 10. Concluimos a las 13 horas con 30 minutos. Viernes 28 de agosto desde la discoteca El Passage. Iniciamos con discotecas y después telenovelas. Iremos en vivo. En vivo van a abrir la discoteca. Pinche comercial, ¿ya viste? Va a asistir a acompañarnos. Lunes 31 de agosto continuamos. Acomodó el pinche Sócrates para que se viera. Che. Está en su lugar. De seguro trajo esa calcomanía gigante y la pegó ahí con cinta y ya. Para continuar en la parte alta. En los hit parades y de todo eso, ellos nos van a venir a platicar. En el segundo tema, ¿quién iba a decir que el GOTY del 92 era Sócrates? Miércoles 2 de septiembre, Tratado de Libre Comercio y la Inflación. Esto será en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Gracias a mis compañeros del staff, a mis compañeros de producción, a mis compañeras en el apoyo telefónico. Recuerde, a las 14 horas, mi compañero Abraham Sabludowski. ¿Qué pasa con el tema de los niños sin cerebro? ¿De qué hablar ahí? Hay que buscarlo. ¡Ay! ¡Qué morro ese! O el vato está muy chaparro, o el otro morro está muy alto. La señora se paró, ¿eh? Ahí está algún rodeo, ¿eh? No dijo, estamos en contacto. El morro estaba muy alto. Y si no, oigan, ¿podemos jugar super? Y el vato, no, mejor juguemos Sócrates, sácate a la verga ya. Dice el crack, pongan gampe, perros, no sé qué significa. No sé. Pues el bueno, crack, ese fue. Saludos. El video de Nino Canún. ¿Qué piensan? Pues sigo diciendo que la mentalidad de los adultos, así en cuanto a juegos, o sea, de las personas viejas, sigue siendo igual, ¿eh? Ahí no estaban tan viejos los boomers. Sí, sí, en general, cada quien tenía su postura bien, bien amarrada y nadie se abría a aceptar nada, nada más estaban peleando, picándose el culo así todo el día. Sí. No llegaron a nada. Y la mayoría de sus comentarios nada más eran con palabras para que sonara rimbombante, pero no decía nada. No, sí. Sí, cierto, maldito TikTok y el reggaetón. Voy a tratar de hacer el video otra vez con un conteo de South Park de cuántas veces dijeron Sócrates. Un shot por cada Sócrates. Ah, no, vamos a acabar. Acabo con Tito. Dice Sejin, se llama usted, ¿qué opina? No, usted que concluye. Sócrates, yo creo que era lo más cercano a Twitter de esa época. Sí. Dice Josué, yo solo me quedo con que todos los juegos son bélicos y que Sócrates es lo mejor que le ha pasado a los videojuegos. Sócrates se evolucionó en el Cibo. Sí, evolucionó eso. Ay, no mames. Pues, casi... pues dice que hay una segunda parte, ¿no? De esto. Ajá. La segunda parte es de Sega contra Nintendo, según sí. Yo. Sí, incluso ese me acuerdo que en una Club Nintendo hasta compartieron la nota de que fue Karki. Pero ¿está el video? Apenas este que vimos fue compartido por un tal, ¿qué? A ver. Es que estaba ya en varios... Ya había varias cuentas de YouTube que lo habían resubido. Ah, ¿sí? Pero creo que es el que tiene más reproducciones. Sí, que lo resubió un museo de Nintendo, creo que se llamaba, y otro lo subió con un nombre de una persona. Lente Senado. No, menciona que lo iba a subir. ¿Y esto va a quedar como un video solo en Twitch o...? O a la historia de Instagram, que en 24 horas. Pues ahí va a quedar guardado un rato en Twitch, creo que dura una semana, así que... Ya. Podríamos guardar. El usuario que lo subió, dice Leo, que es H-Ibanez, como Ibáñez. No sé quién sea. Es el que va a subir el otro, dices, ¿no? O es el que subió originalmente este. No, es el que subió este. De hecho,
tuiteó, este es el famoso Sócrates del programa. Bueno, pues ya que venga les cuento a ver qué chingados es eso. No dijimos, pero Festo Marcí compró el Sócrates. No mames. Dice que llega como el 3 o el, del 3 al 6, pero siempre dice eso y llegan en 2 días. ¿Y dice la publicación que funciona? Sí, dice que está, que funciona y que está completo, con paja. De hecho, ahí compartí la publicación, todavía se podía ver. Sí, se ve nuevecito, ¿eh? A ver, lo comparto. Miren, según esto, el video lo subió el usuario a de YouTube, Lente Zenavi. Ajá, y es que usamos aquí, allá no se puede ver la publicación. Y el que lo compartió en Twitter fue justo este H-Ibanez. Y en teoría él es el que comentó que hay otro video, creo. Sí, creo que lo van a pasar en unos días, ¿no? Lo van a subir, creo. Uh-huh, sí, que no va a pasar tanto. Pues como decía el don de ahí de Nino Canún, esto da para 3 programas. Totalmente. Pregunta de la opinión a Nao. Sí. Todo muerto. Fíjate, sigue respirando. Voy a ver, espérame. React de Nao durmiendo. Bajar tantito. Ahí va. Nos van a banear. Bueno, fue un gusto conocer el Bolobancas en Twitch. Y regresen con su nuevo canal. Pues bueno. No, está vivo, ya se movió. Ok. Pues creo que no queda mucho que decir del programa. Es como lo mismo de siempre, repetido en cada época de los videojuegos. Sí. Uh-huh. ¿Van a grabar mañana o...? Sí, claro. A huevo. ¿Y el sábado qué? ¿Dijeron que llovía algo o no? Ah, pues sorpresa. ¿No se puede? Pues no sé. Nao despierto para el sábado. A ver, mucho contenido. Basta, ¿sabes qué va a hacer el pedo? Sacarlo de mi cama, güey. Pues va a estar dormido a la suya y ya, asunto arreglado. Pues bueno, gracias a los que estuvieron que ahí en el chat, a José Sigala, a Sejim, por ahí veo que está Manfredo también, y ya creo, no sé quién más esté, no se actualiza, pero pues ahí va a estar un rato. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias por acompañarnos también, Adam, Camuy. Sí, gracias. Qué bueno que están por acá. No, por nada. Fue bueno. Un placer. Un placer. Nos vemos, pues, muy pronto. Sale. Vale. Sale, Festo, Mar, gracias también a ti por acompañarnos. En este stream medio un saludo de Festo, Mar. Yo de Festo, Mar, nada, lo conocía por Twitter, la primera vez que lo vi en persona. Sí, yo también, de hecho. Ya entró el canon de Bolbancas. Sí. Ya se jodió. Universo expandida. Bye. Se cuidan. Nos vemos. Bye. Ah, también saludos a Crack Daricraft, que está también ahí en el chat, y a Sejin, que dice viva Sócrates. Claro, viva Sócrates. Y todos seguimos esperando el Nintendo CD. Sí. Sale, se cuidan. Bye. Bye.